¿Sí? No. Sean todos ustedes muy bienvenidos al Colegio Nacional. Para mí es un honor y un placer coordinar y empezar hoy estas jornadas sobre hablar y vivir en América desde, vamos a hacer un recorrido por muchos aspectos de la vida cotidiana, intentando rescatar parte de la vida cotidiana y también parte de la vida oficial de los siglos XVI hasta el XIX. Y en este primer día, nada más como anuncio casi, son 5 tardes, 2 de las cuales el miércoles y el viernes serán en el antiguo colegio de San Ildefonso, aquí al lado. Es la misma calle, pero a partir de la esquina se llama Justo Sierra. Y estamos compartiendo con el antiguo colegio de San Ildefonso la sede, porque el Colegio Nacional celebra este año su 75 aniversario de creación y el antiguo Colegio de San Ildefonso, conocido como el ACSI, acoge una exposición y ha acogido actividades de varios de los miembros del Colegio Nacional, entre ellas estas jornadas, 2 días de estas jornadas de hablar y vivir en América. Bueno, pues sin más dilación, empezamos con este primer día, que es hablar, leer y navegar al nuevo mundo. Nos acompañan la doctora Dolores Corbella, la maestra Flor Trejo Rivera y la doctora, si están en ese orden, ¿verdad? y la doctora Virginia Bertolotti. Para no interrumpir, en la dinámica va a ser, las ponentes van a presentar, después le pueden hacer 10 minutos, 12 minutos de preguntas a la ponente en cuestión, después entra la otra ponente y al final, a las 8 de la noche, si sobrevivimos a esta navegación transatlántica desde las Islas Canarias hasta América, podremos dialogar con ustedes y más preguntas si las hubiera. Para que no haya más interrupciones, voy a presentar muy brevemente a cada una de las ponentes en el orden en el que ellas hablarán. Primero, la doctora Corbella es catedrática de Filología Románica en la Universidad de La Laguna, en Tenerife, en Canarias. Es también miembro correspondiente de la Real Academia Española. Ha sido profesora invitada en muchísimas universidades, varias de España, como la Complutense, como la Universidad de Granada o la Universidad de La Coruña. También en algunas universidades de Alemania, como Heidelberg y como Rostock, en Suiza, en Lausana, en Portugal, en la Universidad de Évora y también en Estados Unidos. Es directora del Departamento de Filología Francesa y Románica de la Universidad de La Laguna y directora del Instituto de Estudios Canarios, que hace una labor de rescate muy importante, rescate cultural y rescate documental, para entender qué son las Islas Canarias en el conjunto de la cultura hispanoamericana. Ha recibido premios muy importantes, es una gran, gran lexicógrafa, una gran filóloga. Ha recibido el premio de investigación Canarias América de la Casa de Colón, el premio de investigación del Instituto Universitario de Estudios de la Mujer y junto con, entiendo que tu maestro, Dolores, el profesor Cristóbal Corrales, el premio de investigación filológica de la Real Academia Española por un libro hermosísimo, hermosísimo, que es el Tesoro Léxico Canario Americano. Y junto con el profesor Corrales, ella y el profesor Corrales son los punteros de lo que se está llamando la Escuela de Lexicografía de La Laguna. Y bueno, para mí es un honor, bienvenida a México, bienvenida al Colegio Nacional. Entonces es un honor que estés con nosotros y nos acompañes. En el siguiente orden de presentación de su ponencia, Flor Trejo Rivera es especialista en arqueología subacuática. Vean qué verdadero exotismo tener una arqueóloga subacuática. Es historiadora, por supuesto. Es coordinadora del área de investigación histórica de la Subdirección de Arqueología
del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es la institución general a la que pertenece la maestra Flor Trejo Rivera. Es una gran, gran especialista en naufragios, en la vida cotidiana de los barcos, en el léxico marítimo que nos rodea y que construye la vida cotidiana de los hispanoamericanos en muchísimos países de este continente, en todos los países prácticamente de este continente. Es autora de varios libros, uno muy importante y además muy entretenido y muy científico, pero muy entretenido a pesar de la cantidad de datos duros, que es La flota de la Nueva España de 1630-1631, vicisitudes y naufragios. Es autora de numerosos artículos, trabajos sobre cómo se aplica la investigación histórica para comprender procesos de naufragio. Y me interesa resaltar que actualmente está dirigiendo un proyecto de museografía virtual sobre arqueología subacuática, más, así se llama o se va a llamar el proyecto. Y es realmente interesante lo que nos platica sobre este museo que pronto vamos a poder disfrutar en la red. También muchísimas gracias, hablando de la red, a quienes nos siguen en streaming, en YouTube, en canales de internet. Ese público también es partícipe directo de nosotros y pueden hacer preguntas y nos las pasan y podrán ser parte del diálogo, sin duda. Así que muy bienvenidos quienes nos ven virtualmente. Y por último, la última ponente del día de hoy es la doctora Virginia Bertolotti. Bertolotti ha centrado sus intereses académicos en la conformación histórica del español en América. También ha trabajado gramática general del español y es una investigadora preocupada por la enseñanza de la lengua escrita, por la escritura académica también. Es doctora en Humanidades y Artes, profesora del Departamento de Medios y Lenguajes en la Universidad de la República en Montevideo, es miembro de número de la Academia Nacional de Letras del Uruguay, ha dirigido programas de lectura y enseñanza de escritura desde el Ministerio de Educación, nuestra Secretaría de Educación, y es autora de varios libros, uno con un título muy divertido, es quizá una de las grandes especialistas en formas de tratamiento, en la historia de las formas de tratamiento en América, y es el libro se intitula A mí de vos no me trata ni usted ni nadie. Y luego tiene un subtítulo aburrido que no voy a leer porque ese es el subtítulo científico, pero tiene menos atractivo. Es también codirectora del Corpus Diacrónico y Diatópico del Español de América, que radica en la Academia Mexicana de la Lengua, y es coautora de numerosos libros sobre retrato lingüístico del Uruguay. Es una gran filóloga que ha rescatado documentos para entender la historia del Río de la Plata, siglo XVIII, siglo XIX, también el contacto de portugués con español, y es autora de numerosos artículos publicados en revistas especializadas, en editoriales estrictamente académicas. Bueno, pues me da muchísimo gusto, bienvenidas las tres, bienvenidas al Colegio Nacional y bienvenidas a México, Virginia y Dolores, y Flor, pues bienvenida aquí al lado de tu zona de trabajo. Sin ya más preámbulos, empezamos y le cedemos la palabra a la doctora Corbella. Hola, buenas tardes a todos. ¿Sí? Ahora. Buenas tardes a todos. Yo primero quiero darle las gracias al Colegio Nacional y a Concepción Company por haber hecho posible que nos reunamos aquí. Nos hemos visto, por ejemplo, en Múnich,
Nos hemos visto en la laguna y ahora me ha dado la oportunidad de traerme aquí. Como verán por mi acento, parezco americana, porque las Canarias son la puerta de América. Ya lo veremos hoy ahora. No voy a hablarles a ustedes de las formas de tratamiento, porque aquí tienen a la especialista en las formas de tratamiento de cómo usamos el usted y el ustedes la mayor parte de los hablantes de español. Yo soy especialista en léxico y entonces me voy a referir al léxico que compartimos. Pero antes de entrar en lo que es el léxico, hay que hacer un poco de historia. Yo digo siempre que las Canarias son unos puntos en el mapa que a veces pasamos desapercibidos, pero que creo que hemos tenido una parte importante en la gestación de América y del español americano. Entonces, vamos a ver si lo descubrimos hoy. Cuando se conquistan las Canarias, piensen que la última isla conquistada fue en 1496, es decir, 4 años después de la conquista de América, cuando se conquista esa última isla, que es la isla de Tenerife, van a la corte de los reyes católicos los caudillos guanches. Esos caudillos guanches, uno de ellos es regalado a la corte de Venecia. Y el serenísimo, el dux, su embajador, le escribe y le dice que va a llevar al rey de Canarias preso en la India. Es decir, en el imaginario europeo de la época, esto es en 1496, en el imaginario de la época, los europeos creían que las Canarias pertenecían a las Indias. Y ahí lo ven perfectamente reflejado. Cuando Colón va a describir a los americanos, también nos tiene en cuenta. Y él dice que los que se pintan de prieto y son de la color de los canarios. Cuando nos describen los africanos, yo no soy un ejemplo porque yo soy hija de gallego. Entonces, pero los canarios son de un color que los africanos dicen que son berretinos, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese color? Un color más amarillo, un color más tostado. Y entonces Colón dice que los americanos que está viendo son de la color de los canarios, ni negros ni blancos. Es decir, estamos en el referente en el descubrimiento de América. Colón y los caudillos guanches, el adelantado de Canarias, se encuentran precisamente en esa época cuando Colón estaba preparando su segundo viaje. Y entonces allí hay reyes guanches, hay aborígenes indígenas americanos, y entonces nos confunden a todos. Hay un gran historiador mexicano, que es Silvio Zavala, que en el año 36 ya hablaba de una continuidad histórica entre las conquistas de Canarias y América. Ese libro fue reeditado hace unos años por el Cabildo de Gran Canaria, y es verdad, ¿no? Nosotros tenemos una continuidad histórica por la época en que fuimos conquistados y porque nos conquistan, ¿no?, los canarios, también había población aborigen y el encuentro entre los europeos y los aborígenes va a ser lo mismo que se va a dar en América, sobre todo en la zona de las Antillas. El gran historiador canario por excelencia es José de Viera y Clavijo. Escribe hacia 1780 su Historia de Canarias. Y entonces él mismo también dice, ¿por qué, no? ¿Por qué no es lícito hacer un paralelo riguroso entre los guanches y los indios? Es decir, entre los aborígenes canarios, que conocemos como guanches, y entre los indios. Es decir, es algo que ya estaba reivindicando antes la historiografía canaria, desde 1780. ¿Qué es lo que se sabía de Canarias? Pues las Canarias fueron redescubiertas a finales del siglo XIV. Tienen ustedes aquí una de las primeras representaciones, no la primera, pero es una de las más completas. Ahí pueden ver ustedes cómo están las Canarias representadas y aquí un texto que es el texto de San Isidoro de Sevilla, donde se habla de las Islas Afortunadas. Son unas islas imaginarias que poco a poco van situando en el mapa.
¿Cuándo se conquistan las Islas Canarias? Pues hay una primera conquista en el año 1402 y entonces tendremos ahí las llamadas Islas de Señorío, que serán Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y El Hierro, pero luego están las Islas Mayores, que serán Tenerife, Gran Canaria y La Palma, que tardarán todavía más de 70 años en ser conquistadas. Es decir, 1402 las primeras, conquistadas por franceses. Luego tendremos la conquista de Gran Canaria en 1483, luego la de La Palma 1492-93 y la última, la que les acabo de decir, Tenerife, 1496. Tienen ahí esos puntitos que aparecen en el mapa ya perfectamente integrados en la historia. ¿Por qué vienen a Canarias? ¿Qué es lo que quieren encontrar? ¿Cómo aparecen? ¿Qué es lo que creen los aborígenes canarios cuando ven a esos franceses y a esos castellanos y sobre todo también a portugueses surcando las aguas? Ellos pensaban, y esto les va a recordar lo que luego dirá Colón con respecto a América, que van a aparecer, y esto es una de las primeras crónicas canarias, van a aparecer unos hombres en unos pájaros grandes y gente blanca. Entonces, ese es el imaginario con que se conquista Canarias y con el que se va a conquistar América. En otra crónica dice, gente de donde nace el sol. Esta crónica es de 1484, se ha conservado un manuscrito del siglo XVI, de principio del XVI, pero fue originariamente escrita en 1484. Dice, gente de donde nace el sol, vendrán unos pájaros negros sobre las aguas con alas blancas. Es la misma imagen. ¿Qué nos dice Colón? Pues exactamente igual, dice, nos preguntaban si veníamos del cielo, o sea, si éramos pájaros y veníamos del cielo. O Bartolomé de las Casas dice, admirado de ver aquellos navíos que debían pensar que fuesen algunos animales que viniesen por la mar o saliesen de ella. O sea, venimos de otras partes, ¿no? Por el mar océano. Fíjense, tengo aquí más referencias, pero creo que anoté demasiadas, pensando que podría hablar hora y media y voy a pasar. Vamos a seguir adelante, a ver si llegamos a la parte del léxico. ¿Qué pasa en Canarias? Pues tenemos pactos entre los aborígenes y entre los primeros franceses y después los castellanos. Igual que tuvo Cristóbal con el cacique taíno Guacanagarí. En el Acta del Bufadero, por ejemplo, en 1464, ya don Diego de Herrera, un señor castellano, firma con los reyes guanches un pacto, y ese pacto va a ser el Acta del Bufadero, que ahora se los voy a enseñar. ¿Qué otro problema se va a encontrar cuando llegan los franceses, portugueses y castellanos a las islas? Pues que no tienen lenguas, es decir, los canarios hablaban lenguas diferentes, hablábamos 7 lenguas diferentes, en cada una de las islas había una lengua diferente, y ellos no tenían intérpretes para saber lo que, sobre todo para conocer cómo era la cultura de aquellas personas. Entonces, vamos a tener el mismo problema al que se enfrentó Colón. Colón tenía a Luis de Torre, llevaba a Luis de Torre, que era un intérprete que sabía hebraico, caldeo, y decía que un poco de arábigo, pero no sabía realmente las lenguas que se iba a encontrar aquí en América, porque él esperaba encontrarse en las Indias. ¿Qué pasa en Canarias? Pues vamos a tener dos primeros intérpretes que tienen nombre, Luis e Isabel, que van a conocer, van a ayudar a los primeros conquistadores a conquistar las islas. Entonces, vamos a tener lo mismo. Este es el primer pacto que firman los canarios con los reyes aborígenes, ¿no? Y entonces ahí se llama el Acta del Bufadero, fue firmado en una de las costas de Tenerife, y entonces ahí aparecen los 9 reyesuelos guanches, esos 9 reyesuelos que sus descendientes fueron los que después llevaron a Castilla a presentárselos a los reyes católicos. ¿Qué hay ahí? Pues no solo los reyesuelos, sino ya hay unos
Otros jamanes, unos lenguas, unos intérpretes que van a ayudar a comprender cuál es la cosmogonía, cuál es la sociedad isleña, a qué se van a enfrentar los castellanos. ¿Qué está pasando con esa conquista de Canarias? Pues que el viejo mundo se está enfrentando a otros mundos. Es decir, hasta ese momento se conocía el norte de África, se conocía Europa perfectamente y se conocía Asia por los viajes que se habían hecho a Asia, Marco Polo, Mandeville, etc. Pero no se conocía este nuevo mundo y tenían que enfrentarse a ese nuevo mundo. Entonces, un autor italiano de 1464 dice, cuando va conquistando las islas, ¿no? Cuando va rodeando las islas, va empezando a acercarse a África, porque la intención era bordear África para llegar a Asia. Entonces, este autor italiano, Alvise Cadamosto, dice, me encuentro con regiones tan diferentes y desconocidas que en comparación con las nuestras, según he comprobado y entendido, podrían corresponderse a otro mundo. Es lo que dice Camões en Oslusiadas, ¿no? Dice, eu vi certamente, não presumo que a vista me engañaba. Yo lo vi ciertamente y no creo que la vista me engañara. Entonces, esa imagen del nuevo mundo va a cambiar totalmente la que el europeo tenía hasta ese momento. Es decir, hasta ese momento el europeo conocía Asia, conocía Europa y conocía África. Un mapa perfecto como el que habla Borges en su cuento, ¿no? Pero a partir de ese momento vamos a tener un mapa que no nos dice tanto culturalmente como el otro, ¿no? Pero que nos va a presentar lo que es la realidad. Es decir, a partir de ese momento vamos a tener la primera globalización. Globalización es un término de finales del siglo XX, es un término moderno, pero realmente cuando empieza la primera globalización fue en este momento, a finales del siglo XV. Es decir, cuando se unieron Europa, como dice este autor, Martínez Sow, se unió Europa con África, con América y Asia, más la inmensidad del Pacífico. Es decir, ese nuevo mundo que va a empezar a partir de 1492. ¿Qué hace esa primera globalización? Pues va a crear una red de intercambios humanos, es decir, transferencias de personas entre los distintos continentes. Una transferencia, fíjense que ya estamos en la época, ¿no? Los primeros esclavos llegan a Canarias, los primeros esclavos negros, y los mismos indígenas canarios fueron esclavos a Portugal, es decir, un tráfico que va a ser muy importante con el tráfico de los esclavos. Vamos a tener un intercambio agropecuario cuando Colón llega a América, no encuentra lo que él estaba habituado, no encuentra el aceite, no encuentran vino, no encuentran cerdos, no encuentran vacas, y entonces, ¿qué hacen? Traerlas. Por lo menos no como él estaba acostumbrado. Entonces, traerlas, va a haber un intercambio. No encuentra, ya verán, caña de azúcar. Entonces, va a traerla. Hay un intercambio económico, hay un intercambio, es decir, se crean las primeras redes comerciales, hay intercambios culturales, ampliación del conocimiento de los dos mundos y civilizaciones que se ignoraban entre sí. Piense qué podía imaginar un rey guanche, aislado completamente en una isla, de esos castellanos que le venían en galeras, ¿no? en esos barcos. Y hay intercambio lingüístico, este es el que nos interesa, el que me ha interesado a mí siempre. Ese intercambio lingüístico va a ser importante. Aquí les he puesto lo que es la ruta de África, cómo a partir, ¿no? de finales del 14, pero sobre todo a partir de todo el siglo XV se va a empezar a bordear África. Las Canarias, fíjense dónde estamos situadas, realmente deberíamos de ser portuguesas, porque estamos en una zona de influencia portuguesa. Sin embargo, somos castellanas porque el gobernador francés, el primer conquistador que fue francés, fue al rey de Castilla, que en ese momento se encontraba en Sevilla, Fernando III, y le rindió pleitesía. Entonces, somos un territorio castellano en medio de un mar de portugueses. Entonces, hay un elemento, desde el punto de vista léxico, que nos va a diferenciar
Y es que tenemos numerosos portuguesismos. Hay dos modalidades del español que tienen numerosos portuguesismos. Uno de ellos es Uruguay y el otro es Canarias. Canarias precisamente por esto. Y muchos de esos portuguesismos los vamos a traer a América. No vienen directamente con portugueses, sino los vamos a traer canarios. Vamos a ver. ¿Dónde llega Colón? ¿Dónde arriba Colón? En esa época ya estaba conquistada Gran Canaria y estaban conquistadas las islas de señorío. Faltaba Tenerife, faltaba La Palma. Entonces, no podía llegar ni a Tenerife ni a La Palma. Entonces, ¿dónde arriba él? Va a ser va a parar en dos puertos, ¿no? En el puerto de las Isletas y luego en el puerto de La Gomera. Tienen ahí una representación del puerto de La Gomera de finales del siglo XVIII. ¿Por qué para en el puerto de La Gomera? Porque allí estaba como señora Beatriz de Bobadilla, a la que había conocido en la corte un año antes. Se dice que Colón estaba enamorado de Beatriz de Bobadilla, pero ella allí consiguió, ¿no?, que Colón atracara en su puerto y desde allí que La Gomera, el puerto de La Gomera, fuera, como dice López de Gómara, La Gomera que fuera, se convirtiera en el puerto de las Indias. Es decir, ese va a ser el primer puerto importante que va a unir Europa con América. Miren, hay una representación del puerto de La Gomera, un puerto que tenía montañas alrededor, era una pequeña bahía, tiene por aquí una torre, está bien resguardado, y luego tiene poca población, pero ya tiene una población, ¿no?, relativa para lo que era la época. Entonces, va a ser el puerto de aprovisionamiento de América. ¿Qué es lo que se va a traer de América? Pues miren, González Fernández de Oviedo dice, van a traer agua, ¿no?, en el puerto de La Gomera van a hacer aguada, ¿no?, van a coger agua, van a coger leña, van a coger pan fresco y van a coger otras muchas cosas, gallinas, carneros, pescados salados como tollos, los canarios todavía comemos los tollos, que son las tiras de cazón desecadas. Van a traer galludos, otro tipo de pez que se pesca en las islas. Van a traer pargos y numerosos bastimentos para las naves. Entonces, todo eso se va a traer de Canarias. En un memorial de Colón para el alistamiento del tercer viaje dice, no es menester que los navíos que lleven ganado, así ovejuno, es menester que traigan ganado como ovejuno, vacuno y cabruno. Y esto que sea nuevo, pueden lo tomar de las islas de Canarias, es decir, no hace falta que los traigan directamente de la península. ¿Por qué? Ahora se los explico. Y Bartolomé de las Casas dice, trajeron pepitas, simientes de naranjos, limones, sidras, melones y de toda hortaliza. Y de eso lo trajeron también de La Gomera. Entonces, ¿por qué Colón les decía que no hacía falta que lo trajeran de Castilla? Porque, fíjense aquí, ¿no?, en la travesía entre Castilla, entre el sur de la península y Canarias, duraba más de una semana. Y tenían que pasar un mar que era bastante malo. Y ese mar fue denominado Golfo de las Yeguas. ¿Por qué? Ahora tenemos una exposición aquí, en el centro, sobre la traída de los caballos a América. Entonces, en ese Golfo de las Yeguas tenían que tirar por la borda todas las yeguas y todas las vacas que se les morían. Era una travesía muy dura, que duraba ya 7 días, ¿no?, solo desde la península. Y entonces, ¿qué era mejor? No traiga usted directamente, los caballos no los había en Canarias, había dromedarios y también los trajeron a América, pero no traiga vacas, no traiga ovejas, no traiga cerdos, cójalos usted de La Gomera, porque ya no tendrá ese problema. Ya así se ahorraban esos 7, 8, 9 días que duraba la travesía pasando por el Golfo de las Yeguas. A esos 7, 8, 9 días había que sumar los 30, 35, 40, incluso 45 que duraban para hasta llegar a América. Entonces, traen cerdos y lo tenemos porque sabemos que Bartolomé Colón
habla de 100 cerdos que trajo desde las Canarias. Entonces, los cerdos que hoy se conservan en América, muchos de ellos proceden de La Gomera, de la isla de La Gomera. Que traen también la caña de azúcar. Para muchos de ustedes, la caña de azúcar surge en América, pero no es así. La caña de azúcar está traída de Canarias, los primeros plantones están traídos de Canarias, y a Canarias llegaron desde Madeira. Entonces tenemos una ruta histórica que los historiadores conocían, pero que nosotros ahora como lingüistas podemos demostrar que también el léxico que se conserva en América, por lo menos el léxico colonial de la caña de azúcar, está traído de América. Fíjense que existían ingenios azucareros en Canarias, por lo menos en Gran Canaria, o sea, en Gran Canaria y en La Gomera, es decir, donde arribaba Colón, existían ya ingenios azucareros. Y el azúcar de Canarias era bastante buena y bastante apreciada en Europa, porque era un azúcar de mucha calidad. Entonces, los primeros plantones de azúcar llegan a América desde Canarias y los lleva Colón, aunque los que él llevó no arraigaron. ¿Qué pasa con el comercio? ¿Podían pasar directamente desde Canarias? Pues sí. No hacía falta que hicieran la ruta hasta Sevilla y después volvieran a Canarias. Los canarios o cualquier emigrante que estuviera en Canarias podía directamente entrar en los barcos y lo único que tenían que hacer era anotar el nombre. El capitán anotaba el nombre y ese canario o ese emigrante que estaba en Canarias podía pasar directamente a América. Entonces, no se sabe, no nos podemos llevar por las estadísticas, las que ofrece, por ejemplo, Boyman, no nos podemos llevar por ellas para saber cuántos canarios hay en un primer momento, pasan desde un primer momento de Canarias a América. Las estadísticas oficiales no nos sirven. Fíjense que con todos esos puertos hicieron comercio los canarios. ¿Cómo llegan los canarios a América? Pues primero llegan las expediciones de conquista y colonización. Hay una segunda etapa que es la época de tributo de sangre. Es decir, que cada galera, cada barco de 600 toneladas por cada 100 toneladas tenía que embarcar cinco familias canarias de 5 miembros. Es decir, si por 5 por 5 son 25. Si la galera podía tener hasta 600, podían venir un número bastante importante de canarios para poblar a América. Luego hubo una tercera época de libre comercio que llevó hasta la independencia americana. Después hubo otra época que se llamó la esclavitud blanca. Los braceros, muchas veces, los braceros esclavos negros fueron sustituidos por blancos procedentes de Canarias que vinieron a trabajar en las plantaciones de Cuba y Puerto Rico. Y luego hubo una última etapa, ¿no?, que fue la etapa del franquismo, que muchos canarios por medios clandestinos conseguían embarcar a América, y esa última etapa se terminó prácticamente en el año 57. Entonces, las últimas emigraciones de canarios fueron hacia Cuba y hacia Venezuela. En el año 57 esto prácticamente se cerró. Entonces, el trasiego de canarios durante cinco siglos a América ha sido constante. Nos lo dicen los mismos cronistas, ¿no? Por ejemplo, en el cedulario de Canarias dice, van y pasan frailes y otras personas encubiertamente para seguir desde allí a las nuestras Indias. Entre 1585 y 1645, según los recuentos de los historiadores canarios, alrededor del 35,6% de la totalidad de inmigrantes en La Habana eran canarios. Y el juez de registro de la isla de Tenerife dice eso, más los naturales de ella que residen en aquellas provincias, en las Indias, que los que residen en Canarias. Es decir, ya los mismos administradores, los mismos gobernadores canarios se dan cuenta de que los emigrantes son más los que habitan fuera que los que están dentro de las islas. Y lo tenemos en un comentario de Humboldt. Humboldt dice, el archipiélago entero no contiene más de 160.000 personas. Y los isleños,
Fíjense que los canarios somos los isleños. Aquí distinguen los españoles de los isleños. Entonces, los isleños son quizás mucho más numerosos en el nuevo continente que en su primitiva patria. Ahí tenemos más ejemplos, pero voy a pasar de ellos. ¿Qué hacen los canarios también? Ayudan a fundar o fundan ellos mismos ciudades. En este mapa de Google no me salió muy bien, pero por ejemplo les he acercado la República Dominicana. Vean todas las ciudades que fueron fundadas por canarios, sobre todo en la época en que hay problemas, ¿no?, con los franceses, y entonces se traen canarios para fundar esas ciudades. Tenemos ciudades hasta en el sur de Estados Unidos, ciudades con nombres, bueno, Montevideo, en la más al sur, ¿no?, porque ante la presencia de los portugueses, pues se traen canarios para fundar Montevideo, pero al norte tenemos ciudades desde San Antonio de Texas hasta algunas con nombres tan quijotescos como Barataria. Entonces, esa ciudad de Barataria, que hoy en día ya no existe, pues también fue fundada por canarios. Fíjense todas las ciudades a las que ayudaron a fundar canarios o que canarios estuvieron en su primera fundación, son muchísimas a lo largo de toda América. Piensen en México, en la Villa de Bacalar, que fue fundada por canarios en 1733. Últimamente se están haciendo estudios, investigadores mexicanos, sobre el habla de esa zona. También canarios ayudaron al descubrimiento del Mar del Sur. El canario Francisco de Lucena acompañó a Vasco Núñez de Balboa y fue uno de los 12 que firmaron la toma de posesión del Mar del Sur. Ahí tienen una representación. En el año 2013 se hizo una exposición en la Biblioteca Nacional. Ahí tienen una representación de esa toma de posesión del Mar del Sur. Algún gobernador canario, que en Canarias ya no tenía dónde sacar dinero, y entonces vio que las Indias, como para todos, eran muy prometedoras. Y entonces, ahí tienen ustedes a Pedro Fernández de Lugo, el segundo gobernador de las islas, que se arma con unas 1.500 personas, ¿no?, y viene, pide a los reyes, pide que les den, ¿no?, a Carlos I, me parece que fue en esa época, piden que le dé alguna parte de América para él conquistarla. Y entonces viene con su hijo y hace la expedición de Santa Marta en 1536. Vienen ataviados de tal manera que era como si la expedición fuera a Flandes y no viniera, ¿no?, a una zona del trópico. Y él tiene grandes problemas. Su hijo, Alonso Luis de Lugo, al que encarga una de las campañas, su hijo coge el botín y se va. Pero Gonzalo Jiménez de Quesada funda Santa Fe de Bogotá, que también venía con él. Y además es curioso porque luego los mismos guanches canarios acompañan en esta expedición los hijos del Reyesuelo, de uno de los Reyesuelos de Gran Canaria, acompañan a esta expedición para conquistar esa zona. Hemos trabajado las cartas de migrantes canarios. Aquí no sabemos si la mano era del escribano, del emigrante, porque muchas de estas cartas, como saben, eran escritas al dictado. Pero hay numerosas cartas. Una de ellas, por ejemplo, de Alejandro de Orea, recién llegado a México, dice: parece, creí hacer, ¿no?, cuando pasó la aventura, ¿no?, del Atlántico, más de esos 30 días, de 30 a 45 días que duraba, se creía hacer la despedida del mundo. O sea, creí que me iba de este mundo. Después tienen esta carta de Pedro Martín Bautista de Lozano en Caracas, dice: contamos el viaje por milagro. Así que parecía como que no. ¿Qué hacen los canarios en América? Pues como este pobre se ve que en Canarias pasaba muchísima miseria y él quiere reunificar a su familia, quiere que sus padres vayan a donde él se encuentra, que es en México, y le dice: venga usted acá a pasar pobreza, porque seguramente la miseria que estaba pasando en las islas era muchísima más. Lo vuelve a contar, ¿no?, a sus padres, habla de pobreza. En otros casos, los canarios
se casan en América o intentan reunificarse con sus familias, que sus familias lleguen, ¿no?, sus mujeres y sus hijos vayan a América. Fíjense esta, ¿no? Este es un señor que dice, también le participo como estoy de soldado de milicia, a mí me parece que esto lo escribió un andaluz, porque un canario no es tan exagerado, cometemos, ¿no?, ese cambio de líquidas RL, pero no lo hacemos de forma tan frecuente. También le participo como estoy de soldado de milicias en la compañía de San Lázaro, que esto de La Habana, está muy perdido, con arcabales y mira enredos, que está la gente que se van a volver locos, que si no hubiera sido por haberme casado, no hubiera parado ni un instante en Tartierra. Pero ya no tiene remedio, ya me casé con una hija de La Habana. Sus padres son isleños, o sea, él se consuela y si al menos sus padres son canarios. Su madre es de la ciudad y su padre de Tacoronte, de un pueblo de Tenerife. O sea, uno era de Santa Cruz, de Tenerife, y el otro de Tenerife. A veces le dice a su mujer, consigue que su mujer emprenda la travesía, le dice cómo vestirse. O sea, le dice de la moda, ¿cómo tienes que venir vestida para que aquí aparentes bien? Dice, trae la ropa que has de traer, que ha de ser un manto de seda, un vestido negro de tafetán y unas naguas de tafetán colorado. Se va a La Habana y entonces tiene que traer unas naguas de tafetán colorado. O esta otra de 1772, dice, las ropas por aquí son caras, por lo que te digo que hagas en esa isla, haciéndote capaz de las modas que por allá se usaren en personas de inteligencia. Es decir, ven vestida a la moda. A veces, y de esto hay un libro precioso escrito sobre las viudas de América. Muchas mujeres se quedaron allá y no consiguieron que sus maridos volvieran. Y ellos volvieron a crear una familia aquí en América. Entonces, este es un hijastro que va a ver y a ver si encuentra a su padrastro, y lo encuentra. Dice, hallé noticia como mi padrastro estaba casado en el dicho lugar de Cumaná y fui en busca de él, preguntando por su nombre de Fabián de Betancur, isleño, que vino en una leva, que tenía oficio de herrero, o sea, de herrero. Y me daban por noticia que allí estaba un herrero isleño del lugar de Tacoronte y se llamaba Sebastián de Betancur, de donde se ha mudado de nombre. Le fui sonsacando por ver si él me decía algo tocante a usted. Ahí tienen la forma de tratamiento, tocante a usted. Y preguntándome que si mirándolo a él, que si se daba algún aire por quien él preguntaba. Y yo le dije que me diera los nombres y así. Pero no consigue, o sea, lo único que consigue es que esta carta la reciba su madre en Canarias ella en Canarias va a seguir casada con este hombre que ha rehecho su vida en América. Entonces, estos pequeños fragmentos de la vida cotidiana son interesantísimos. También nos dan idea de lo que ha ocurrido en América. Por ejemplo, este Pedro Martín Bautista Lorenzo llega a Caracas en una época de una peste enorme y entonces nos dice que se ha introducido de viruela que arrasó a la mitad de la gente. O este otro interesantísimo, el año pasado tuvimos la oportunidad de transcribir este texto inédito, que es el diario de Pedro María de Galdós. Pedro María de Galdós es un tío de Benito Pérez Galdós. Él se vino a América como cura y entonces fíjense que el trayecto que hace es enorme. Pasa por Argentina, después va a Uruguay y después embarca en Valparaíso de camino a Perú. Y cuando llega a Argentina se encuentra con que allí hay una insurrección. Y entonces nos está narrando en primera persona los antecedentes de la independencia argentina. Dice, particularmente de dragones, había gente particularmente del bando de los dragones de la patria. Yo me hallaba en el punto por donde estos atacaban y fui espectador del estrago que hizo en ellos. Es decir, un documento magnífico que no se conocía hasta el año pasado.
Pero la parte que más me interesa, que es la que yo debía entrar, ¿no? ¿Qué es lo que los canarios han traído a América? Pues han traído palabras prehispánicas. En Canarias no se conservan las lenguas aborígenes. Desde principios del siglo XVI ya sabemos que los aborígenes ya no utilizaban las lenguas. En 1535, más o menos, tenemos el último testamento de un guanche que necesita traductor para dictar su testamento. A partir de 1550, ya la lengua guanche, las lenguas aborígenes, ya no se utilizan. Pero nos quedan algunos restos, y entre ellos, por ejemplo, la palabra gofio. La palabra gofio se ha traído a América, se usa bastante en Cuba, se usa bastante en Venezuela, se usa en Uruguay. Entonces, tenemos ahí la palabra gofio. ¿Por qué sabemos que es Canaria? Porque en Canarias se documenta desde 1495, la tenemos documentada desde 1495 en los trabajos de léxico que hemos hecho. La otra, bueno, y en América, ¿cuáles son las primeras documentaciones que tenemos hasta ahora? Pues la tenemos en Nueva Valencia, en Venezuela, en el Río de la Plata y también en Puerto Rico. Si miramos gofio en el enclave es uno de los últimos instrumentos que ha puesto a disposición de los usuarios la Real Academia Española. Y entonces ahí dan algunas notas del vocabulario que atesoran los diccionarios españoles. Si vemos el enclave del RAE, una plataforma que se puso en marcha el año pasado, vean que nosotros estamos documentando gofio desde 1495, pero que el enclave DRAE nos trae una primera documentación de 1963. ¿Qué otra palabra tenemos en América? Solo hemos dado dos prehispanismos. Prehispanismo canario. Aparte de gofio, tenemos la palabra tabaiba. Tabaiba es un tipo de planta, una euforbiácea, que también ha tomado ese mismo nombre en Puerto Rico. Lo curioso es que, siendo canaria, la variante atabaiba aparezca en el diccionario de americanismo como de origen antillano. O sea, habrá que corregir el diccionario de americanismo porque no es una forma antillana. Tenemos ejemplos bastante antiguos, como este, por ejemplo, de Juan Méndez Nieto, en los discursos medicinales, que es el primer tratado colombiano de medicina, donde nos dice, nos habla de la tabaiba. ¿Para qué usaban las tabaibas? Pues las usaban para hacer palillos y en ellas ponían sangre de drago y con eso se limpiaban los dientes. Era el dentífrico de la época. ¿Qué otra cosa ha dado Canarias a América? Pues ha dado toda la terminología del azúcar. Y esto es muy importante. En 1433 el azúcar, los primeros plantones de azúcar llegan a Madeira, en 1483 llegan a Gran Canaria y de ahí se expanden a todas las islas y en 1493 Colón trae las primeras cañas de azúcar, que no quiere decir que en esa época ya se necesitaban 2 años de cultivo. Colón no consiguió que esas cañas brotaran, ¿no? Se pudrieron y entonces tuvieron que volverlas a traer. La primera azúcar de la que vamos a tener noticia que se trae a Castilla es en 1515. Entonces, las fechas cuadran perfectamente. ¿Qué nos dice la lexicografía española? Que este vocabulario es americano. ¿Por qué? Porque se basan en textos americanos para recogerlo. Se basan en el diccionario de autoridades que había utilizado la recopilación de leyes de los reinos de India, donde aparecen palabras como mascabado. Se basan en el diccionario de Pichardo, que es cubano, que es donde aparece la primera terminología azucarera. Y en los últimos años han metido algunas palabras más del diccionario de Gunther Hans y Werner, del proyecto este de la lexicografía de Habsburgo, y ellos hicieron un diccionario cubano donde introducen algunas palabras más azucareras. Entonces, toda la terminología azucarera la tenemos en los diccionarios como si fuera americana y resulta que no. En la lexicografía portuguesa pasa exactamente igual, ¿no? Pero no se las voy a explicar ahora. Lo interesante es que uno de los primeros textos que habla sobre el azúcar en América es el de Francisco Jiménez.
Fíjense ahí, el de Francisco Jiménez, los cuatro libros de la naturaleza. Entonces, en esos cuatro libros de la naturaleza tiene un capítulo dedicado al azúcar. Y ahí aparecen palabras ya como ingenio, soca, resoca, tanque, bomba, caldera, etc. Es decir, toda esta terminología la tenemos en un libro editado aquí en México en 1615, que realmente es una traducción de un texto latino, un texto escrito en latín por Francisco Hernández, pero lo que nos interesa es que Francisco Jiménez en español tiene esa terminología ya, 1615. Tenemos cómo fue introducida la crónica, el azúcar en Canarias, cómo se introdujo en América, cómo fueron llevados los referentes canarios, por ejemplo, sabemos que en el trapiche de Gonzalo de Vellosa, con una cantidad de caña, se hizo un trapiche de caballos. Carlos V recomendaba al gobernador de Gran Canaria que facilitase la salida de maestros y oficiales de los ingenios isleños, eso en 1515, o el tesorero de la Audiencia de Santo Domingo, Cristóbal de Tapia, recibió en 1518 una licencia real que le autorizaba a llevar a la española 10 maestros oficiales procedentes del archipiélago canario. Esto lo pueden ver perfectamente en, en esta página web de los primeros negros de América, que está en el CUNY, en, en la Universidad de Nueva York. Tenemos referencias canarias, tenemos... ¿Por qué sabemos que son, por qué tenemos constancia de que son canarios? Porque la documentación canaria sí nos lo refleja, ¿no? En los inventarios. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos las cuentas del ingenio de Agaete de 1503-1504. No había todavía azúcar en América y ya tenemos toda la terminología españolizada. O sea, que era portuguesa, pero se españolizó. Tenemos numerosos elementos, por ejemplo, desburgar, remiñones, bagazo, son palabras que van a aparecer continuamente. Tenemos documentación gráfica en los archivos canarios, por ejemplo, hemos encontrado en el Museo en la zona sur de Tenerife, en el Ingenio de Adeje, cómo estaban distribuidas las calderas, y tenemos restos arqueológicos. Y además, bueno, tenemos también, esto se lo traje como novedad, hay muy poco léxico africano en Canarias. Y uno de los primeros que encontramos es el de Buganga, la palabra Buganga, que es una verdadera novedad, no aparece en los diccionarios. ¿Con qué hay que relacionarla? Con la mano de obra esclava, que también funcionó en las islas. O sea, los ingenios canarios no trabajaron exclusivamente con mano de obra esclava, pero sabemos que del 10 al 12% en Gran Canaria, el 15% en Tenerife y el 29% en La Palma eran mano de obra esclava. Entonces, esa mano de obra esclava introdujo también algún término. Y el que hemos encontrado por ahora es Buganga. ¿Qué es Buganga? Es lo último que destila el azúcar. Entonces, servía para dárselo a los esclavos para que se emborracharan. Se metían barriles, entonces esa era la Buganga. ¿Con qué hay que relacionarla? Pues con muchas palabras que hay en América también de origen africano, como Burundanga y Frucanga. ¿Por qué sabemos? Hoy en día ya lo hemos estudiado, sabemos que toda esta terminología es canaria. ¿Por qué? Porque palabras como almocreve se documenta en textos canarios de 1505. Bagazo, por ejemplo, bagacera, también desde 1505. Cachaza, seguro que algunos de ustedes conocen esta palabra y seguro que para muchos de ustedes es brasileña, pues no es brasileña. Es una palabra que la vamos a encontrar en los documentos canarios desde 1527. ¿Qué quiere eso decir? Que si en Brasil los primeros ingenios son de 1535, entonces, no puede ser palabra brasileña. Tuvo que haber sido palabra traída desde Madeira a Brasil y desde Canarias a las Antillas. Tenemos ejemplos también en el Cordian, de bagazo, del 16, pero posteriores también a los que tenemos en Canarias. Tenemos palabras como soca, documentada en Canarias desde 1505, que el DRAE trae como soca y como azoca, curiosamente, y en las que no pone en ningún momento
que aparezca en Canarias, solo pone que es Bolivia, Cuba, Ecuador, Guatemala, México y Nicaragua. Y sin embargo ahí entonces estamos perdiendo la referencia. Pero también tenemos otras palabras, ya hemos visto indigenismos americanos, hemos visto la terminología azucarera, pero hay otras palabras también generales en América que han traído los canarios, por ejemplo, algunos portuguesismos. Si yo les digo el Callao, ustedes enseguida van a pensar en el puerto del Callao, en Lima, o en la plaza del Callao, en Madrid. ¿Pero saben por qué es Callao? Fíjense, el enclave, el que yo les decía antes, la plataforma que está lanzando la academia, me lo relaciona con plaza, con avenida, con rumbo, precisamente porque lo relaciona con el puerto del Callao y lo relaciona con la plaza del Callao en Madrid. Es una palabra que se usa bastante, por lo menos la consultan bastante, lo vemos ahí en los diccionarios, en el último año se ha consultado 5.581 veces en el DRAE, entonces es una palabra. ¿Y el Callao qué es el Callao? Pues los canarios lo sabemos perfectamente. El Callao es el canto rodado que aparece en los puertos. Entonces, el puerto de Lima era un puerto de Callao y por eso se llamó la playa del Callao y el puerto del Callao. Es un portuguesismo que tenemos en Canarias, que usamos perfectamente, que, por ejemplo, se ha conservado también en la República Dominicana. Aquí hemos puesto ejemplos de Callao, en el CORDE, en el nuevo diccionario histórico. La primera documentación de Callao en Canarias la tenemos desde 1520. La palabra degredo, al público en general no le sonará, pero a los historiadores sí. ¿No? Es la zona donde se ponían en cuarentena los barcos cuando llegaban a América, por si acaso tuvieran alguna enfermedad. Entonces, tenemos el degredo, por ejemplo, en Canarias desde 1582, en las actas del Cabildo de Caracas desde 1621 o en las relaciones del Nuevo Mundo del Reino de Granada desde 1796. O la palabra serventía, que es la serventía es el camino de paso. ¿Qué nos dice Pichardo? Dice, la etimología no es segura, si es de selva o de servir, servidumbre. Y siempre quedamos en la duda de su ortografía, porque esta clase de camino puede no ser de servidumbre y puede estar en la selva. Nada. Serventía es una palabra portuguesa y lo vemos perfectamente en los diccionarios portugueses. Dice el Wise, uno de los últimos diccionarios portugueses, dice todo que sirve para pasar, todo lo que sirve para pasar, el camino de paso. ¿Cómo lo tenemos en Canarias desde 1516? Es uno de los numerosos portuguesismos que usamos en Canarias y que se trajo, en este caso, a Cuba. Yo, para no cansarlos más, tengo un epílogo, porque también los canarios hemos recibido muchísimo de América. Ahí tienen algunas de las palabras que yo creo que como mexicanos muchas de ellas reconocen. Como los canarios, los mexicanos utilizan comelón por comelón, utilizan pinino como los primeros pasos, enchumbar por empapar, baraja por naipe, porque no todas las palabras tienen que ser exclusivas, a veces simplemente es la frecuencia. Nosotros utilizamos más baraja que naipe. Concuño por concuñado, desde 1520 tenemos esta palabra, cuchara como llana de albañil, jugo, yo pido un jugo, nunca pido un zumo. O cuando yo voy a la península les digo, les dejé las fotocopias de la clase en la gaveta, porque gaveta para mí, como para ustedes, es cajón. Bueno, los dejo, no les pongo el epílogo, solo un poema, tengo más palabras, pero si quieren las vemos más tarde y si no tienen el PowerPoint. Hay un poema que se usa mucho en Canarias, que se dice mucho, que se titula La maleta y fue compuesto en 1982 por Pedro Lezcano. Dice, yo tengo la maleta, una maleta grande de madera, la que mi abuelo se llevó a La Habana, mi padre a Venezuela. La tengo preparada, cuatro fotos, una escudilla blanca, una batea, un libro de Galdós y una camisa casi nueva. La tengo ya cerrada y rodeándola, un hilo de pitera. La pitera nos vino de México. Ha servido de todo, como banco, de viajar encubierta,
como banco de viajar encubierto y como mesa. Y si me apuran mucho, como ataúd, me han de enterrar en ella. Entonces, esto es lo que es América para Canarias. O sea, yo les he dicho lo que es, ha significado Canarias para América, pero América para Canarias ha significado mucho. El emigrante muchas veces volvía y volvía con esa maleta vacía, pero cargada de palabras. Palabras como achote, palabras como fotingo, que usamos también los canarios como coche, coche desvencijado, coche viejo, o en los últimos años, chapapote, recuerden ustedes el problema del Prestige, del chapapote, pero es que los canarios usábamos chapapote desde principios del siglo XX. Finales del, ya se decía en un periódico, el Ómnibus, en 1861, que vendían también clavos, trementina y chapapote, en un periódico canario. Y en los últimos años, bueno, no en los últimos años, ahora, cuando una patera viene a las islas cargada de inmigrantes subsaharianos, no vienen en patera, a las islas llegan en cayuco, como la palabra cubana. Es decir, hemos dado, creo que bastante para la poca geografía que ocupamos en el Atlántico, para esos puntos del Atlántico, hemos dado mucho, pero también hoy Canarias, situados donde estamos, somos geográficamente africanos, pero los canarios siempre han mirado hacia América. Pues nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Corbella. Vamos a reducir a 3 minutos 4 de preguntas máximo para darle el inicio. Ya hemos visto cómo llegó el vocabulario, cómo se vinieron desde Canarias productos, vinieron personas. Después vamos a ver en eso qué ocurría en los barcos con la maestra Trejo. ¿Alguna pregunta? ¿Hay algún indicio de los canarios aquí en México? Le voy a dar un regalo a usted que se preocupa mucho por los canarios. Aquí a tres calles, parece ser que hay un indicio de que hubo canarios aquí, pero se lo relato después por fuera. Muchas gracias. Seguramente hay canarios en México, en toda América. Y bueno, muchas gracias a Dolores por el viaje de ida y vuelta. Allá, la doctora Vargas. Gracias, buenas tardes. Gracias por la conferencia, doctora. Es en relación con el término serventía o cervantía del portugués. Seguramente tiene relación en terreno jurídico con la palabra servitus, que en derecho romano implica dos cosas, o servidumbre o esclavitud propiamente, o bien la servidumbre de paso, ¿sí? El mismo término sirve para los dos usos. Entonces, este último es actualmente pues más reservado al contexto jurídico. Muchas gracias. Bueno, de hecho, en el derecho, en el lenguaje jurídico actual en México, hay un trámite legal que se llama servidumbre de paso, cuando hay conflicto entre dos terrenos y ocupan una misma ruta, entonces tienen que dilucidar quién tiene preferencias o cuándo le corresponde a quién, y se llama un juicio de servidumbre de paso. Así es. También en Uruguay. Por la documentación que tenemos con ese significado. Pégate. De servidumbre de paso, procede directamente de Cuba. Entonces, la tenemos en la documentación canaria, no sé qué fecha puse, 1517 o 1520, la tenemos en Canarias y todavía se sigue usando.
Se sigue usando como palabra, una cosa es que se utilice en determinadas terminologías como la jurídica y otra cosa es que se utilice en la terminología popular. Nosotros lo usamos de forma popular y viene directamente del portugués. Como sabe, el portugués y el castellano son dos lenguas hermanas, vienen del latín, entonces es lógico que el portugués haya llegado del latín. Sí, una última pregunta de la doctora León Cáceres, que el miércoles… Muchas gracias, me pareció fascinante lo que escuché, pero es solo respecto a hacer el recuerdo de cómo los canarios siguieron aportando a la cultura mexicana, y para eso yo quisiera mencionar a don Agustín Millares Carlos. Hombre, nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Y cuando, que es mi gran maestro, claro, para las cuestiones paleográficas. Pero tienes que decir quién era, un exiliado. Tienes que, Carmen, por favor, así, una biografía de medio segundo. Ay, de medio segundo. Bueno, él vino a la caída de la República Española, sí, y nos aportó, pero una cantidad de trabajo intelectual serio, sólido, hecho con, además desde una postura como muy humilde, porque siempre recordaré que una de, bueno, nunca lo conocí, no tuve el gusto, pero que una de sus frases era: yo solo soy un viejo profesor de latín. Y él nos dejó, por ejemplo, la transcripción de la obra de Fray Bartolomé de las Casas, de la historia de las Indias, desde el texto del propio de Fray Bartolomé, que se encontraba en el, que se encuentra en el convento de Valladolid, o que ahí se encontró, y aparte de eso, traducciones verdaderamente memorables, como son las décadas del Nuevo Mundo de Pedro Mártir de Anglería. Así es que con decir esas dos obras, de las muchísimas que nos dejó y de su labor editorial y todo, yo creo que ese es el gran aporte, no de los últimos tiempos, por decirlo de esa manera, que viene de las Canarias. Y de esa idea de que tenemos que volver a los documentos originales para conocer la historia, tanto la historia de los historiadores como la historia de la lengua. O sea, eso es, todavía seguimos. Vamos a dar inicio. Ya hemos visto cómo llegaron productos, vocabulario, personas. Ahora vamos a ver la travesía. Y le damos la palabra a Flor Trejo, que nos va a hablar de Al Carajo, vocabulario náutico en nuestra vida cotidiana. ¿No se imaginan ustedes la cantidad de vocabulario náutico y no palabrotas necesariamente? Adelante, Flor. Yo quiero agradecer la oportunidad de meterme en los términos náuticos y salirme un poco del barco y contarles lo que es hablar en barco. Entonces, para empezar esta reflexión, y bueno, por supuesto agradezco la oportunidad que me dio la doctora Company, voy a empezar con un microcuento que me encanta y lo tengo que dramatizar un poco y después ya me paso a la parte formal del lugar. El cuento se llama Naufragio. Arriá del foque, ordena el capitán. Arriá del foque, repite el segundo. Orzá de estribor, grita el capitán. Orzá de estribor, repite el segundo. Cuidado con el bauprés, grita el capitán. El bauprés, grita el segundo. Abatid el palo de mesana, grita el capitán. El palo de mesana, repite el segundo. Entre tanto, la tormenta recia y los marineros corremos de un lado a otro de la cubierta desconcertados. Si no encontramos pronto un diccionario, nos vamos a pique sin remedio. Y en realidad, pues lo que venía platicando cuando veníamos caminando para acá es que
El vocabulario que implica comprender cómo funciona un barco, la navegación en sí misma, es muy complejo y casi es aprender un idioma nuevo. Sin embargo, es muy interesante que parte de ese vocabulario ha pasado a nuestra vida cotidiana y lo desconocemos. ¿Eso qué significa? Que esos marineros que iban a bordo, los viajeros que iban a bordo, cuando llegaban a puerto y bajaban, no solo bajaban con sus maletas, como el poema que vimos, sino que traían ya en la sangre una serie de situaciones, de maniobras que incorporaban al vocabulario y que después lo hemos ido heredando y desconocemos qué tan cerca estamos del mar y qué tan cerca estamos de los barcos. Bueno, así nada más para que entendamos a grandes rasgos de qué trató el cuento. Están en una tormenta y en principio pues están dando instrucciones con los mástiles. El foque es un tipo de vela que se pone en el bauprés, que es este mástil. Entonces, lo que está diciendo es, bajen el foque y abatir quiere decir bajar el bauprés, ¿no? Y después hay una serie de maniobras que están indicando para poder sortear la tormenta. Arriar quiere decir bajar las velas, pero si solo bajan las velas del foque, es que las otras velas están subidas porque cuando hace mucho viento, pues eso hace que el buque vaya a una velocidad tremenda, con lo cual se debe dejar muy poco velamen para poder maniobrar y el foque, pues es una de las velas que se utiliza en casos de tormenta. Orzar, pues es una maniobra para girar el buque, aunque no lo crean, cuando se está en medio de mal tiempo, no es que el barco vaya ahí un poco a la deriva, a merced del viento y de las olas, sino que se están haciendo una serie de maniobras tratando de llegar a algún punto, de ponerse a salvo o de evitar que el barco se anegue. Y estribor es un lado de la embarcación, todo marinero debe conocer perfectamente estas dos palabras, que es estribor y babor. ¿Cómo sabemos si estamos a estribor o a babor? Tenemos que pararnos en el buque, mirar hacia el frente, que es la proa, y el lado derecho, mirando hacia el frente, es estribor, y el lado izquierdo, mirando hacia la proa, es babor. Entonces, imagínense, si estos pobres marineros no tienen un diccionario y les dan una instrucción de virar estribor y se van a babor, pues ya tenemos un naufragio seguro. Este cuento es muy interesante porque nos refleja la importancia de los términos náuticos a bordo. Es decir, una palabra, una instrucción, significa solamente una cosa. No tiene lugar a ambigüedades. ¿Por qué? Porque se están enfrentando a elementos de la naturaleza, donde el barco es una máquina muy compleja y en ese sentido tiene que funcionar no solo el barco como una maquinaria, sino la tripulación que va a bordo tiene que estar perfectamente aceitada en esa maquinaria y hacerla funcionar de la manera ideal. Esto que les comento de los tripulantes y de los marineros que subían a bordo y que se enfrentaban de repente a un mundo totalmente desconocido, pero que a lo largo de 2 meses que duraba aproximadamente el trayecto desde España hasta Veracruz, pues tenían tiempo de familiarizarse con el vocabulario. ¿Por qué? Porque los pasajeros pues no tenían nada que hacer. Es decir, ellos no tenían que hacer maniobras, eran más o menos un estorbo para los marineros, pero entre su aburrimiento había algunos que escribían lo que habían vivido y dejaban registradas palabras y maniobras. Eugenio de Salazar es un personaje que me encanta, es un funcionario del siglo XVI, que lo mandan como oidor de la Real Audiencia, de la Audiencia de Santo Domingo. Él fleta una embarcación, se va con su mujer, sus hijos y sus sirvientes, y en el trayecto escribe un documento que es una carta a un amigo, donde le va contando todas sus experiencias a bordo. Ahí registra una cantidad de palabras, de acciones y de partes del barco, que ha sido una riqueza para los investigadores actuales porque nos permite ver como si fuera una ventana a un barco del siglo XVI cómo era la vida cotidiana a bordo. Y Eugenio de Salazar dice, estaba embelesado mirando esta ciudad, se refiere al barco, y los ejercicios de la gente de ella,
y maravillado de oír la lengua marina o malina, la cual yo no entendía más que el bambaló de los brahmenes. Quiere decir, no entendía nada, ¿no? O sea, el bambaló de los brahmenes es como pues, el chaca-chaca de algún coso que él no entendía. Pero lo más interesante es que todo el tiempo está diciendo que no entiende y sin embargo va dejando referencias de ese lenguaje. Algo que es muy interesante es que él dice que de tanto estar registrando las maniobras y las palabras de los marineros, él empieza a hablar como marinero cuando está en tierra y a hacer metáforas que la gente de tierra no le entendía. Por ejemplo, si alguien estaba medio borracho con su jarro de vino, le decía, oh, ¿cómo achicáis el agua? ¿No? Achicar, pues es sacar el agua del barco. Y otra serie de palabras. Y es verdad que eso sucede. Yo soy historiadora, pero trabajo en arqueología subacuática y me ha pasado que cuando estamos navegando y trabajando, de repente uso palabras propias de las maniobras para hablar de mi vida cotidiana. Por ejemplo, que me tocaba una guardia de las 4 de la mañana a las 8 de la mañana. Entonces me tenía que despertar al cuarto para las 4 de la mañana. Me dormía ya con el uniforme para no hacer ningún movimiento más. Me dormía peinada. Bueno, no sé si despertaba peinada, pero yo me dormía peinada. Y cuando despertaba y me asomaba en el espejo para peinarme un poco, yo decía, había un winche, que es un carrete con el cable, que a veces se nos enredaba y tenía como grumos y picos. Entonces yo me veía en el espejo y decía, uy, ya parezco tal, se me acaba de olvidar la palabra, perdón, pero me acordaré. Entonces yo pensaba que mi cabeza era como ese engranaje lleno de cables todos despeinados, y así llegaba yo al puente de mando y decía, bueno, traigo la cabeza toda tran tran, se me olvidó la palabra, perdón. Pero es verdad que eso pasa, uno lo empieza a integrar a su vocabulario cotidiano. A grandes rasgos, una embarcación de vela tiene dos sistemas propulsores, el viento y la corriente. El viento ejerce presión sobre lo que se conoce como obra muerta, que es la obra muerta es lo que está arriba de la línea de flotación y la obra viva es lo que está abajo de la línea de flotación, es decir, lo que está bajo el agua. Entonces, el viento influye sobre los aparejos y el oleaje o la corriente influye sobre el casco. Es importante entender estos dos puntos básicos de cómo funciona el viento para, perdón, cómo funcionan estos sistemas propulsores para lo que les voy a explicar a continuación. Bueno, además, los vientos no solo son, o los marineros no solo lo veían como esa nube que está soplando, sino que tenían todo un mapa de cómo funcionaban los vientos por donde estaban navegando, que esto es lo que todo el mundo conocemos como los vientos alisios, que permitían que las embarcaciones zarparan de aquí, de España, pasaran a las Canarias, tomaran estas corrientes, estos vientos, llegaran a las Antillas, después se pasaran aquí al Golfo de México y hicieran el regreso así. Es decir, estos vientos son, y estos vientos y corrientes son una carretera un poco invisible, pero carretera al fin. Y esto que vemos aquí es la rosa de los vientos, que son 32 rumbos en que los marineros habían dividido la dirección del viento y que eran sus instrucciones para virar la embarcación según las maniobras que necesitaran realizar. Bueno, pues hablando de vientos, nosotros tenemos la palabra oportuno. Oportuno en realidad está haciendo referencia al viento que permitía que el barco llegara al puerto. Y de ahí deriva a que cuando consideramos que algo es oportuno, pues está haciendo referencia a ese viento oportuno que te llevaba al puerto de destino. Ese es, para nosotros podría parecer muy alejado esa expresión de oportuno, que no tiene nada que ver con actualmente con la navegación, pero está asociado al buen viento que te lleva al puerto. Y después, pues si nosotros pensamos, ¿qué tiene que ver una guitarra con una galera? No sé si todos conocen la expresión al traste, porque yo sí la conozco, pero les preguntaba a mis alumnos, se me quedaban viendo con cara de, uy, ya envejeciste. Y
al traste, bueno, nosotros decimos, cuando algo fracasa, algo que vamos a hacer, se va al traste, ya se dio al traste, es decir, no logramos un objetivo. Bueno, ¿qué tiene que ver esta expresión con un instrumento musical y con una galera? La galera se caracteriza por ser, tener un sistema de propulsión de remos y de velas, pero básicamente los remos son la parte principal de esta propulsión. ¿Por qué? Porque una galera es un barco de guerra, y es un barco de guerra que necesita tener esta movilidad, a diferencia si hablamos de un barco de comercio, donde el sistema propulsor es el viento y no necesita hacer unas maniobras demasiado forzadas, porque, bueno, sí lo pueden atacar en el camino, pero su función no es necesariamente la guerra. Bueno, las galeras tenían remeros, que eran los bogavantes, que estos eran estas personas que iban como esclavos, como castigo, remando en las embarcaciones. Los bancos donde se sentaban se llamaban trastes. Entonces, cuando una galera tenía un accidente durante su trayecto y se iba de lado, los trastes, los bancos, se empezaban a ir de lado y la embarcación naufragaba o se volteaba. De ahí viene la expresión dar al traste, que está asociado justamente al fracaso de algo, es decir, aquí es un naufragio, pero ya extrapolado hace relación a un accidente en alta mar. Pero ¿y eso qué tiene que ver con la guitarra? Bueno, pues de esas cosas interesantes, el traste en una vihuela, en un laúd y en una guitarra es este pequeño cuadrito, es que no sé de música, pero bueno, todos me entienden, ¿no? Es este pequeño cuadrito, se llama traste y está haciendo referencia justamente a los bancos de las galeras. Y luego vean qué interesante, porque esta parte se llama mástil también. Entonces, pues es muy evidente que sí parece el mástil de una embarcación. Y entonces, bueno, aquí tenemos una imagen de lo que era dar al traste. Cuando la galera está ya accidentándose, pues todos los bancos, todo el mundo sale volando, etcétera. Y de ahí viene la expresión que les mencioné. Y hablando de galeras, pues siempre hemos escuchado la expresión, o a veces incluso seguramente la hemos utilizado, la de chusma. Bueno, pues chusma justamente hace referencia a estas personas que iban bogando en las galeras, como eran esclavos o estaban castigados por haber cometido algún delito, pues se consideraba que pertenecían a la clase más baja, no solo en categoría social, sino más vil de una sociedad. Y viene del italiano, la palabra se corrompe, venía de ciurma, y bueno, chusma, casi turma, ¿no? Y es gente ordinaria y común de la casa que no tiene nombre de oficio ni asiento en ella, según el Tesoro de la Lengua Castellana o Española de Sebastián de Covarrubias de 1611. Y ahora nos vamos a los barcos que no tienen remos. Si nosotros vemos esta imagen, pues, ¿qué pensamos? La tiendita de la esquina o una tienda de abarrotes. Si vemos esta imagen, bueno, es una tienda más actual, pero sigue siendo una tienda de abarrotes. ¿Y de dónde viene esa expresión de tienda de abarrotes o abarrotes? Bueno, pues ustedes ven, no hay mucha diferencia entre eso que acabamos de ver, cómo están acomodadas las mercancías en una tienda y cómo se acomodaba la carga en las bodegas de una embarcación. Abarrotar, en término náutico, quería decir que tenían que acomodar todas las mercancías, pero las tenían que apretar y acomodar de tal manera, primero que cupiera todo, pero también que no se moviera. ¿Cómo abarrotaban las mercancías? Pues le metían una especie de barrotes, que eran como unas cuñas de madera o unos pequeños fardos, con lo cual iban acomodando todo. Ahí podemos ver pues cómo
un personaje está descargando un pequeño fardo, porque lo que se sube en un barco, lo que se embarca como mercancía, pues tiene diferentes contenedores. Están los cajones, están las botijas que contenían líquidos, semillas, etcétera, y estaban los fardos. Obviamente, los fardos eran pequeños, podían acomodarse en diferentes partes del barco, y de este abarrote, que les dije que era una pequeña cuña de madera, pasó a llamarse así el fardo, que era un objeto pequeño, de fácil manipulación, y que se empleaba para llenar estos huequitos del barco. Y de ahí viene, cuando los marineros bajaban a tierra, les daban permiso de vender, llevaban un poco de mercancía que compraban con su dinero, y esa se llamaba pacotilla. Entonces, cuando bajaban a tierra, podían vender esas cosas de pacotilla, y de ahí deriva la expresión, cuando decimos es algo de pacotilla, es como que no vale mucho, porque justamente eran estas pequeñas mercancías que traían los marineros como para completar su sueldo y mejorar su fortuna. Ahí vemos otra imagen de un fardo. Y aquí les pongo esta imagen porque a mí me surgió una duda. Entonces me puse a preguntarles a todos los arqueólogos, ¿cómo se estiba un barco? Es decir, no tenemos mucha conciencia de la cantidad de mercancías que iban a bordo, el tonelaje que iba, pero además lo difícil que es estibar todo este cargamento para que no afecte a la navegación, para que el barco pueda hacer todas estas maniobras como las que vimos antes, orzar, subir velamen, cambiar con el viento, etcétera. O sea, es decir, no era una cosa sencilla. Entonces, preguntando, pues nadie sabe a ciencia cierta cómo se embalaba la mercancía a bordo. Y es muy difícil de identificar, y por eso les puse esta imagen, porque pues cuando uno está bajo el agua, lo que ve es esto. O sea, lo que estaba más o menos, bueno, no más o menos, lo que estaba ordenado en las bodegas de una embarcación, pues en un naufragio nosotros tenemos un aparente caos que se debe interpretar. Por lo tanto, desde la arqueología es difícil rescatar cómo estaba embalada esta mercancía, pero también tenemos que considerar que muchas cosas son perecederas. Por ejemplo, la madera pues se va degradando, los contenidos orgánicos también, las corrientes mueven los objetos. Si hay expolio o se extraen cosas, pues también alteran el orden, con lo cual se vuelve muy difícil de identificar cuál era el arte de embalar. Porque esta es la versión arqueológica, y luego esta es la reconstrucción hipotética de eso que se está excavando. Entonces, por supuesto que esto lleva años de comprender dónde iba cada cosa y cómo iba, y por supuesto que se auxilia uno de la documentación histórica. Entonces, si hacemos una especie de símil, es como subir algo a un tráiler. O sea, también tiene todo su chiste acomodar eso en un contenedor, pero está basado mucho en la práctica y en el ojo de quien lo está haciendo. ¿Quién era el que se encargaba de esto? Ahorita les digo, pero este es un ejemplo de una embarcación que estamos estudiando con su cargamento en las medidas de la época, después traducido sus equivalentes en el tonelaje. Si podemos ver, son 698 toneladas, es muchísimo. Entonces, yo hice un cálculo en elefantes para poderme dar una idea. No puse aquí la imagen porque no me quería tardar más, pero dije, ¿cuánto pesa un elefante? Aproximadamente 5 toneladas. Entonces dije, bueno, ¿cuántos elefantes iban en el barco? Y eran como 17 elefantes. Entonces, ¿cómo acomodo 17 elefantes en un barco? Y así podemos hacer este ejercicio de imaginación de lo que significaba subir la carga a un barco. Bueno, pues ¿quién se encargaba de esto? El maestre. Y el maestre y el cargador eran los responsables de la estiba de la carga. Buscando en el norte de la contratación de las Indias algunas ordenanzas, lo único que logré encontrar es que ya se habían establecido las medidas de los contenedores, es decir,
había cajas de madera de tales dimensiones, botijas de tales dimensiones y bultos de tales dimensiones, y se había hecho un cálculo de cuántos de esos cajas o embalajes cabían en una tonelada, y después se hacía un cálculo, depende de la capacidad de carga del buque, para saber cuánta mercancía podía caber en el barco. Algo bastante complicado si pensamos en la cantidad de toneladas que viajaban a bordo de estas embarcaciones, y cuando zarpaban estos barcos, no solo era un barco, eran muchos que componían una flota o un convoy. Con lo cual, rascando en estas palabras, y si lo vamos relacionando con la actividad cotidiana a bordo de un barco, podemos ir comprendiendo la complejidad de lo que era zarpar en esas épocas. Y bueno, actualmente también embalar un barco es bastante complicado. Y luego, pues no sé si les sea familiar, pero decimos, bueno, cuando algo está abarrotado, pues está así. Incluso encontré un boleto del metro que hace referencia a cuando el metro va abarrotado. Pero lo más interesante es que no hay mucha diferencia de cómo iban los viajeros a bordo en aquellos siglos. Entonces, bueno, cuando vayamos en el metro, pensemos en estas cuestiones históricas para aligerar el estrés de ir abarrotados en un vagón. Y ahora sí viene el título de mi conferencia, Al carajo. Cuando Concepción me comentó si podía participar, pues la primera palabra que se me vino a la mente es esta, al carajo, porque, bueno, es una palabra que podemos usar mucho, hemos mandado al carajo, nos mandan al carajo, todo mundo está en el carajo, y existe cierta información que señalaba que el carajo hacía referencia a un término náutico. Entonces, yo estaba muy emocionada escribiendo la presentación, y con esa palabra iba a empezar, y empecé a jalar el hilo de la madeja. Dije, bueno, a ver, voy a ir a mis documentos, porque no recuerdo haber visto esa palabra en mis documentos. Y empecé a ver, a buscar, y no encontraba la palabra carajo por ningún lado. Y entonces, ¿qué creen? Pues, fake news. Es mentira que la palabra carajo haga referencia a esta pequeña canastita que va en el mástil principal. No se sabe bien, hay una serie de confusiones de cuándo empieza la palabra. Se remonta más o menos al siglo X, al siglo XI, y hace referencia al miembro viril. Pero no se consideraba una palabra malsonante hasta la Contrarreforma, que ya la clasificaron dentro de las palabras que no se podían decir, pero en ningún momento en esa época se hace referencia que tenga que ver con un término náutico. Usualmente las explicaciones señalan que el carajo, bueno, es esta canastita que estaba en el mástil mayor y que era donde se mandaba a los marineros de castigo, justamente porque estar ahí arriba era, te mareabas, era peligroso, nadie quería estar ahí, por eso la expresión vete al carajo, pues era vete allá arriba. Sin embargo, es muy interesante, ya si pensamos realmente cómo funciona un barco, pues no tiene nada de lógica castigar a alguien ahí. Primero, ¿por qué? Pues es una pérdida de espacio, o sea, los marineros los necesitas trabajando, y mandarlo a la canastita, no voy a decir al carajo, porque se llama cofa o gavia. Mandar al marinero a la cofa o a la gavia, pues es como, pues vete un poquito de vacaciones, porque los marineros están perfectamente acostumbrados a estar subiendo y bajando los mástiles, bajando velamen, es decir, es parte de sus actividades cotidianas. Entonces, en realidad, estas canastitas eran utilizadas en principio para vigilar o para mirar el horizonte, es decir, alguien subía a la cofia o a la gavia para ver el horizonte, para señalar si había algo que pudiera estorbar a la navegación, como un bajo, un callo o una vela de enemigos que estuviera en el horizonte y que significaba que se tuvieran que preparar para la batalla.
pero también servía para hacer ciertas maniobras. Tenía dos formas esta cofa o gavia, depende el siglo en el que estemos hablando y el tipo de barco. Era esta especie de canastita que es como la más primitiva, pero después lo tenemos más bien como una plataforma, dice el diccionario, en forma de D, que servía justamente para, en este punto, sostener el mástil, este mástil, mediante los obenques, que los obenques son este tipo de cabos, facilitar las maniobras con el velamen, es decir, si estamos pensando que un mástil tiene alrededor de 30 metros de altura, ya podemos imaginarnos lo que significa subir 30 metros por estas cosas para después con un viento muy fuerte intentar subir el velamen, pues no es cualquier cosa. Entonces, estas plataformas subían para ayudar en esas maniobras y además servía perfectamente para los combates. ¿Qué hacían ahí? Cuando tenían un combate, ciertos soldados, porque eran los soldados, no los marineros, se subían aquí y tenían armas portátiles, podían tener granadas, incluso piedras, y cuando estaban ya en el abordaje, utilizaban esta plataforma tan alta para aventar cosas, incendiar el barco de al lado o golpear con piedras a los enemigos. Por lo tanto, estar en la gavia o en la cofia no era un castigo. En realidad, tenía que estar ahí la persona o el marinero que tuviera mayores capacidades, actitudes o incluso que tuviera una función específica a bordo. Entonces, de ahí tenemos el famoso personaje que es el gaviero. De hecho, les recomiendo leer MacRoll, El Gaviero, de Álvaro Mutis, que es una novela preciosa. Pero el gaviero era un marinero que se escogía entre toda la dotación de la embarcación y estaba en las cofas o en las gavias observando para dirigir las maniobras. Es decir, era un puesto de gran responsabilidad. Entonces, si a alguno de ustedes los mandan al carajo, se pueden sentir orgullosos. Primero pueden decir que no es tal lo que los están mandando, pero después pueden dar una nota histórica más interesante. Y ahora vamos a ver un momento de para qué era útil esta cofa o gavia en este personaje que les conté, Eugenio de Salazar, que es muy simpático. Les recomiendo leer su texto que se llama Carta al licenciado Miranda de Ron, lo escribió en 1573, está en el libro de José Luis Martínez, Pasajeros a Indias, y él menciona que va navegando y de repente una mañana se sube el marinero a la gavia a descubrir la mar y el marinero dijo, una vela, con que nos alteró mucho. Es que imagínense, todo mundo estaba obligado a navegar en convoy, en flota, por seguridad, pero pese a esa legislación, no era fácil mantenerse todos juntos en principio porque cada barco tenía diferentes velocidades, a veces el barco estaba medio dañado, entonces no se esperaban siempre o navegaban más o menos lejanos unos de otros. Cuando veían una vela en el horizonte, no sabían necesariamente si era una vela amiga o una vela enemiga. Entonces dice, una vela con que nos alteró mucho. Luego dijo el marinero, dos velas con que dobló nuestro miedo. Luego dijo, tres velas, con que hizo soltar más de tres tiros de olor, teniendo por cierto que eran de ladrones. Las velas, no los tiros de olor. ¿Qué pasó después? Pues entonces todo mundo se empezó a organizar para la batalla. Decía que las mujeres empezaban a gritar y a correr por la cubierta, diciendo, ¡ay, amargas de nosotras, quién nos metió aquí! Los que traían joyas las escondían entre las partes del barco. Los que tenían que prepararse para la guerra estaban buscando los mosquetes, no encontraban las balas, la pólvora estaba mojada, el caos de lo que implica prepararse para una batalla. Y conforme se va acercando la embarcación, pues se dan cuenta que es un barco que también pertenece a la misma flota. Entonces se alegran mucho, se empiezan a saludar y por estarse saludando casi se atoran y chocan los mástiles y toda la jarcia uno con otro y casi también se vuelve una tragedia. Pero es muy interesante cómo se refleja el miedo de no saber si es un barco amigo o enemigo el que está en ese horizonte, los preparativos de la guerra, pero aquí yo lo que quiero resaltar es justamente esta función de subirse a la gavia o a la cofa para mirar el horizonte. Y luego, si vemos esta imagen, pues es un rancho,
es un rancho un poco del siglo XIX, pero luego, si vemos esta otra imagen, pues es un rancho más como de esta época, que dices, voy a mi rancho y te vas de vacaciones, puede ser un hotel, etc. Bueno, pues la palabra rancho, que solo se aplica en América, hace referencia también a algo que sucedía en las embarcaciones. El rancho es un término militar que surge en el siglo XVI y que significaba que se juntaran compañías de soldados, es decir, es una formación militar. De aquí, cuando esto se pasa a las embarcaciones, no olvidemos que las flotas tenían marineros y tenían soldados, es decir, ya las flotas que formaban este sistema de la carrera de Indias, que hacen estos viajes sistemáticos de comercio e intercambio regulados por toda una legislación controlada por la Casa de la Contratación de las Indias, tenían que ir protegidas estas flotas. Entonces, una flota siempre iba acompañada de dos barcos de guerra, que eran el barco capitana y el barco almiranta, y en los barcos de guerra deberían ir soldados. Estos soldados tenían mayor jerarquía sobre los marineros, se acomodaban en los mejores lugares del buque, si no había guerra no hacían nada, o sea, se la pasaban ahí descansando en el barco, con lo cual hacía que los marineros odiaran a los soldados, pero justo el hecho de que se tengan que embarcar soldados en estas flotas hace que el término rancho, que es un término militar de tierra, se pase a los barcos y haga referencia justamente a esta unión de grupos. Pero los marineros o los tripulantes, perdón, o los pasajeros, ¿cómo se unían en ranchos? Pues en realidad lo que hacían era juntar sus cajones, es decir, un marinero o un pasajero subía con un cajón con sus pertenencias y como no había camarotes destinados para todos los que viajaban a bordo, es decir, solo los de mayor jerarquía como el capitán, el piloto, el contramaestre, tenían sus camarotes y el resto tenía que repartirse en diferentes lugares de la embarcación. Determinaban sus espacios o delimitaban sus espacios a partir de sus cajones. Entonces ponían sus cajones, se juntaban varios y formaban su rancho, es decir, los que se llevaban bien o los que venían en grupo o en familia, armaban su espacio y decían, este es mi espacio y es mi rancho. En este rancho, en los cajones se incluía la comida, es decir, los pasajeros tenían que abordar el barco con todo y los alimentos que iban a consumir a lo largo de 2 meses, con lo cual ya se imaginarán la cantidad de cosas que tenían que traer, que era desde los trastes para cocinar o los implementos para cocinar, hasta la comida, incluso la comida en un formato más fresco y vivo, como podría ser una gallina, un cerdo, una vaca, no, eso ya era muy exagerado, pero traían sus gallinas a bordo y sus cerdos. En el libro de Cervantes, de las novelas ejemplares, en una de las historias del licenciado Vidriera, que me encanta y es un gran personaje, menciona cómo los marineros se estaban burlando todo el tiempo de los pasajeros y hace referencia a los marineros como esta gente que es como más, es otra categoría, es decir, existen los humanos y los marineros. Entonces, en esta descripción de cómo es un marinero, hacen referencia justamente a la importancia del rancho. Y dice, los marineros son gente gentil, inurbana, que no sabe otro lenguaje que el que se usa en los navíos. En la bonanza son diligentes y en la borrasca perezosos. En la tormenta mandan muchos y obedecen pocos. Su dios es su arca y su rancho, y su pasatiempo ver mareados a los pasajeros. Entonces podemos ver cuando dice su dios es su arca y su rancho, es que realmente no es necesariamente el valor de las cosas que están en los cajones, sino que está representando el espacio personal, el que pueden defender en un lugar tan complejo para vivir como era un barco. O sea, un barco era un espacio cerrado que complicaba la vida a bordo durante el tiempo que duraba la navegación, por lo tanto el espacio se vuelve algo vital y defendible. Y después, pues del rancho, tenemos el famoso zafarrancho. ¿Qué quiere decir? O sea, quitar el rancho, es decir, quitar las cajas, porque el zafarrancho hace referencia
lo que yo les comentaba, cuando se veía una vela enemiga en el horizonte, pues tenían que prepararse, tenían que tener despejadas las cubiertas, despejada la cubierta de la artillería, etcétera. Entonces tenían que moverse todos estos cajones y dejar espacio para el combate. De ahí esta palabra de zafarrancho deriva a lo que usamos nosotros, y este es el zafarrancho famoso de los diputados del PRD, porque puse zafarrancho noticias y fue lo primero que me salió, que hace referencia a un destrozo o riña. Tenemos el zafarrancho de combate, que es para cuestiones bélicas, y después pues el zafarrancho cuando va a ocurrir un naufragio. Y este es el famoso naufragio del navío, del crucero Concordia, que el primero en huir fue el capitán, en este zafarrancho, y los dejó todos ahí. Según el diccionario marítimo español de Timoteo Scalan, zafarrancho es la acción y efecto de desembarazar las cubiertas y baterías, colocando los petates de la tropa y marinería en las redes de los pasamanos y parapetos y dejando el buque limpio y desahogado de cuanto puede embarazar las maniobras. A eso se refiere, despejar un área para hacer maniobras. Y ya por último, este es un texto que encontré y que me encanta, que es Nueva relación del despedimiento de un galán de su dama, en que pinta un navío aplicando todos los instrumentos a su amor. Es decir, los barcos y el mar siempre lo encontramos en la poesía, en la literatura. Pero aquí lo que me encanta es, pues bueno, a veces a mis alumnos les digo como, ¿para qué creen que sirve saber de barcos? Bueno, mínimo para ligar. Y pues puede ser una forma de ligar muy ingeniosa. Aquí tenemos una declaración amorosa del siglo XVIII, y les voy a leer un pedacito, porque es un texto como de 5 cuartillas, muy interesante, pero va haciendo referencia a metáfora de las partes del barco con lo que le quiere manifestar sobre su amor. Él es un personaje que va a viajar, que va a navegar, y está muy preocupado porque va a dejar a su amada sola, y lo que más le preocupa es que cuando se quede sola, pues se olvide de él. Entonces él se concentra mucho y le escribe un poema de 5 cuartillas para que no se olvide de él mientras navega. Y le dice, por árbol mayor mi fe, constante en los contratiempos, por trinquete mi firmeza, por mesana mi deseo, por bauprés mi voluntad, mis penas por masteleros, por vergas mis tristes ansias y por jarcias mis intentos, por velas quiero que sirvan mis cariñosos efectos. ¿De qué está hablando? Pues justamente de la obra muerta, o sea, todo lo que impulsa un barco. Así, si llevamos la metáfora más lejos, pues su amor por ella es lo que hace que el barco, es decir, él, su corazón, su afecto, navegue y avance. Y siempre los mástiles pues van a ser metáfora de fuerza y resistencia. ¿Por qué? Porque ustedes piensen lo que significa que un viento esté empujando constantemente el velamen, y el velamen haciendo fuerza sobre los mástiles. Es una fuerza tremenda. Con lo cual significa que cuando se construye un barco, los mástiles tienen que estar súper bien afianzados a la quilla, que es esto, es decir, el mástil baja hasta acá, y si un mástil no está bien hecho, ese barco lo más probable es que naufrague. Entonces, si él deposita su amor y su metáfora en los mástiles, es que está hablando de que es un amor fuerte el que lo sustenta. Y finalmente, pues esto fue un breve repaso de las huellas que han dejado en el español los marineros. Hay muchísimas palabras más, esto es como un hilito que se empieza a jalar, pero que nos permite ir navegando entre descubrir lo náutico y lo marítimo que tenemos, pese a no habernos subido nunca en un barco, estar tan lejos del mar, pero también a partir de comprender ese vocabulario, también entender lo que significaba navegar, lo que era el barco, que era el mejor invento del hombre hasta antes que se inventara el avión y los viajes hacia el espacio, y ver en ese lenguaje cómo los pasajeros y los marineros fueron integrando a su vida cotidiana lo que sucedía en el mar
y traspasándolo a su vida cotidiana en tierra. Y con esto termino. Gracias. Muchísimas. Muchísimas gracias, Flor, por este recorrido de lo que significan los barcos, el lenguaje, la lengua que nos ha quedado una vez que llega a tierra. Ya nadie recuerda que desde embarcarse, en las puertas de embarque de un aeropuerto, hasta el oportuno, es términos marineros. Muchísimas gracias. 5 minutos, 4 o 5 minutos de preguntas. Sí. Muchas gracias. Bueno, me ha parecido una presentación estupenda, como la anterior también. Felicidades a las dos. Y tengo unas preguntas. Estaba pensando, cuando comentas el tema de abarrotes, en España durante mucho tiempo había unas tiendas que se llamaban ultramarinos, que es muy parecido a eso de los abarrotes. Y me pregunto si nos pudieras decir por qué se llamaban ultramarinos. No sé si sabes, pero bueno. Esa es la primera. La segunda es cuando hablaste del tema del carajo. Hay una comedia muy famosa de época medieval, bueno, muy famosa, yo la conozco, no significa que sea famosa, de época medieval, que se llama La Carajicomedia, que se hace como burla a Isabel la Católica, que es un tipo de sátira política, podríamos decir. Entonces, no sé si el, y sí, como indicas, el término carajo se refiere justamente a lo que mencionaste, ¿no? Y la tercera es si rancho también se puede referir a comida, porque siempre he ido a decir como que, pues la hora del rancho, ¿no? Entonces, no, como ese significado no apareció, y ya que eres experta en el tema, pues aprovecho la oportunidad. Muchas gracias. Sí, empiezo por el rancho. Sí, también se vuelve como un sinónimo, justo porque en esas cajas iba la alimentación de los pasajeros, porque los marineros recibían su ración que… la distribuía el despensero y era otra dinámica, pero sí, de repente hacen relación a la comida, a su rancho. Y no conozco esa obra, pero sí me gustaría echarle un ojo, porque me despertó mucha curiosidad justamente esta expresión, que resulta que es demasiado ambigua y que no tiene que ver con lo que todos creíamos que tenía que ver, y bueno. Y lo de ultramarinos… Lo voy a decir, pero no lo aseguro, porque lo vi de pasada hace tiempo y ahora no lo recuerdo muy bien, pero sí, es como que en América usamos más abarrotes, aunque también aquí hay tiendas de ultramarinos, y es más cuando los lugares donde vas a comprar cosas que no encuentras en tu país, ¿no? Como los vinos, los quesos, etcétera, que vienen de Europa. Y sí está asociado a estos productos que bajan de los barcos, o sea, que justamente vienen atravesando el mar, que son productos deseados, codiciados, de mayor valor, y que voy a aventurar, pero a lo mejor ya estoy diciendo algo que no, pues cuando había una prohibición de tener plantíos de vid en América, y entonces el vino era muy cotizado, el aceite de oliva también, eran productos que se volvían caros. Entonces, posiblemente también de ahí venga el tema de los ultramarinos, ¿no? Son estos productos que vienen por el mar, que son deseados y que son más caros, y de alguna manera te dan cierta estatus y exclusividad. Y estas tiendas de ultramarinos, bueno, al menos aquí en México, pues es donde vas a comprar las cosas que no encuentras en la tiendita de la esquina, ¿no? Sí, una pregunta más. Y, sí, vi la palabra trinquete. O sea, ese término utilizado por los marinos para designar una parte del barco, o sea, del mástil, ¿cómo se fue adaptando al habla popular? Bueno, el trinquete, que es el mástil que va en la parte posterior de la embarcación, que yo sepa, no ha pasado a… Bueno, no lo tenemos en nuestro vocabulario común, ¿no? ¿O sí? ¿Sí tenemos trinquetes? Sí, 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 sí. Hay abogados trinquetes.
El abogado Trinquete es típicamente el tramposo. Ajá. Okay. Sí, bueno, puede haber otras profesiones, pero es que los leaks son, por antonomasia, una profesión de tramposos. Trinquetero, el que es tramposo. Y el abogado Trinquetes es un tipo de abogado que solo hace trampas. Ah, pues lo tengo de tarea, porque no había escuchado esa palabra y estoy pensando en las características del mástil, pero... Pues es el que va atrás, no sé si sea como que está más escondido de los otros, pero lo voy a pensar, lo voy a poner en mi tarea. Gracias. Sí, y que quede en el libro, porque el próximo año vamos a construir un bonito libro con estas ponencias, apoyado con ilustraciones, entonces te lo dejamos de tarea. Nada más voy a decir que la palabra verga en los corpus históricos no está como, claro, es muy difícil saber si se mandaban a la verga en el sentido no solo literal de ir al mástil, sino en el sentido metafórico, pero en los corpus históricos como el cordiam o el corde solo están las vergas de los barcos. O sea, es un mundo marítimo constante, pero no están como malas palabras, lo cual no significa que no las usaran, sino que probablemente se cohibían para escribirlas, que es distinto. Bueno, pues ya llegamos a tierra y vamos y dejamos luego, si quieren, 15 minutos de diálogo y de plática en general, y vamos a pasar con la doctora Virginia Bertolotti, que ya en tierra americana nos va a hablar del paisaje lingüístico en la América colonial. Gracias. Hola. Bueno, buenas noches, tardes para todos. En primer lugar, quería comentarles lo feliz que estoy en México, como siempre que estoy aquí, y especialmente en esta ciudad, y agradecerle a Concepción Company la idea de organizar estas jornadas y al Colegio Nacional y al personal del Colegio Nacional el apoyo para llevarlas adelante, ya que no se trata solamente de tener buenas ideas, sino además de poder ejecutarlas. Mi presentación se titula El paisaje lingüístico en América colonial y empieza con un cuento que dice así. Dice, a las 5 y 59 de la mañana suena la alarma de un celular en algún lugar de América. Una mano se estira, apaga la alarma y prende una radio. Comienza el programa informativo de las 6 de la mañana. Un locutor y una locutora van alternando sus turnos en la lectura de los titulares de los diarios. Intercalados con las noticias, leen los mensajes que les envían los oyentes contando qué están haciendo mientras escuchan cómo ellos leen los diarios. Desayunando y mirando la niebla, dice un oyente. A este senador lo conozco bien, no hay que creerle nada, comenta otro. Un dedo de la mano esa que se estiró aprieta el power 15 minutos después de la máquina de café y ese mismo dedo se torna para imprimir la huella digital y prender la pantalla del celular que se ilumina y permite ver todo lo que se comunicó durante la noche. Mensajes en el grupo de WhatsApp del trabajo, que se llama Los Electos. Más mensajes en otro grupo de amigos de la adolescencia, que se llama Nosotros los de antes. Y también comentarios en cuentas de Twitter. Arturo Pérez Reverte, por ejemplo, avisa que fondeó su barco a prudente distancia de una ciudad. Y cientos comentan sobre la posición donde ha fondeado y también sobre su posición como académico, su posición como navegante, como escritor. Comentan la foto que puso y comentan el pie de la foto. Lucas retuitea un mensaje de BK y Muavis dice, tengo ganas de quedarme durmiendo cucharita con alguien. La mano logra guardar auriculares, llave, celular, billetera, tarjeta de transporte, libreta de notas, agenda y una manzana. Y pega en la puerta de la heladera una lista de compras por si alguien quisiera ampliarla o incluso hacerla realidad. La puerta se cierra y la mano y quien la porta se sumergen en el paisaje lingüístico de alguna ciudad de América.
Quien posee la mano verá sin ver durante un rato los carteles de los comercios, se enterará sin enterarse de la vida íntima de actores, actrices y futbolistas en las tapas de las revistas y leerá en los periódicos alguno de los titulares que ya fueron leídos en la radio. Interpretará sin querer la señalítica urbana y las publicidades que pasan una tras otra. Apenas reparará en las huellas de una ya terminada campaña electoral, en un cartel que recuerda los 50 años del mayo francés y en otro que recuerda un lustro de la muerte de Mandela. La mano teclea un número y deja registro del comienzo de su jornada laboral. En el escritorio mueve el mouse que saca a la computadora de sus horas de hibernación. La pantalla se prende y pone a la vista dos cuentas de correo que tienen en líneas más oscuras toda la correspondencia aún sin leer. Se restaura Twitterfall, se restauran las pestañas con artículos técnicos y también una pestaña con un informe pendiente de revisión. Y comienza el día. Entonces, en esta breve reseña, fuimos testigos del contacto de una persona, en una hora y algo, digamos, con una, por lo menos, 20 tipos de textos diferentes, monomodales y multimodales, titulares, noticias, mensajes de texto que comentan, etiquetas, mensajes de WhatsApp, tweets, retweets, opiniones, pies de fotos, listas, periódicos, revistas, carteles de publicidad, fijos y móviles, propagandas políticas, afiches, carteles de efemérides, registros, correos electrónicos, artículos técnicos, informes. ¿Sí? Y podríamos preguntarnos cuántas horas, cuántos días, cuántos meses, cuántos años podían transcurrir en la vida de un habitante de lo que ahora llamamos América algunos siglos atrás para estar expuesto a un paisaje lingüístico de una naturaleza como la que yo acabo de describir. ¿Sí? Y me interesa aclarar, me interesa aclarar que estoy utilizando este término paisaje lingüístico en una forma un poquito más amplia de lo que se lo suele emplear habitualmente, pero básicamente como el material lingüístico escrito, o por lo menos originalmente escrito, que forma parte del entorno de una persona. ¿Sí? Esta denominación viene de estos autores que tienen allí mencionados y el término original en inglés es linguistic landscape. Y básicamente a ellos les interesaba la visibilidad pública de las lenguas como síntomas o como indicios sociolingüísticos. ¿Sí? Entonces, mi, digamos, interés es, bueno, intentar recuperar ese paisaje lingüístico de los primeros años de la América colonial en el marco de un intento de historia de la escritura en América colonial o de recuperar cuáles eran las prácticas escriturales en estos primeros años de lo que ahora llamamos América. Y las preguntas que me hago son, bueno, muchas y algunas las tienen allí en la diapositiva. Es decir, ¿cómo era el paisaje lingüístico en los siglos XV y XVI? Me voy a centrar solamente en esos siglos. ¿Cómo era la comunicación mediada por la tecnología de la escritura en esos siglos? ¿Qué papel jugó en América esa tecnología de la escritura europea? Y la última pregunta es cómo se relacionan las tecnologías con los géneros discursivos o con las diferentes clases de textos. ¿Sí? Y para poder comprender esta última pregunta, o sea, cómo se relacionan las tecnologías con los géneros, necesito hacer un pequeño paréntesis sobre tecnologías y géneros y recordar algo que seguramente todos tienen bastante presente, pero es que la tecnología de la escritura, aunque la tenemos muy incorporada a nuestra vida cotidiana en la actualidad, es una tecnología muy nueva para la especie. ¿Sí? Si nosotros intentamos poner la especie humana en 24 horas, o sea, en un día, en realidad, o sea, solamente tenemos tecnología de la escritura, y estoy utilizando el término para los que lo reconocen en el sentido de ONG, solamente tenemos esta tecnología hace 46 minutos, o sea, hace 3/4 de hora que tenemos escritura. ¿Sí? En estos 46 minutos, o sea, hemos sofisticado enormemente el empleo de esa tecnología. Y bueno, creo que el grado mayor de sofisticación es el actual, el que estamos conviviendo, ¿no? En que alguien en una hora de su vida, digo, se puede encontrar con 20, 30, 40, incluso más géneros
producidos a través de esa tecnología. Entonces, la otra parte de este paréntesis que necesito hacer es aclarar un poquito el término de género, ¿sí? Más que dar una definición demasiado técnica, imaginen ustedes que escuchan algo así como ciudadanos, el resultado de la campaña pasada me ha puesto al frente de vosotros por el voto sagrado de la voluntad general. ¿Sí? Si ustedes escuchan eso, aunque no sepan ni cuándo se dijo ni quién lo dijo, o sea, todos están pensando, me imagino, que están frente a un discurso político. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bien. Y si escuchan algo del tipo, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. ¿Sí? También, digamos, todos saben que eso es parte de un cuento, de una novela, y muchos además seguramente hayan reconocido el comienzo de Cien Años de Soledad. ¿Sí? Entonces, digo, nos basta con escuchar algún tipo de estructura recurrente, o sea, de forma de combinar las palabras bastante recurrente, alguna forma recurrente, algún tipo de léxico para que nosotros podamos identificar lo que en algún, bueno, en algunas partes de las ciencias del lenguaje se llama un género discursivo, ¿sí? Término que le debemos al ruso Bakhtin. ¿Sí? Entonces, con estas dos aclaraciones, la aclaración con respecto a tecnologías y la aclaración con respecto a los géneros, es que podemos avanzar un poquito más. ¿Sí? Una mini aclaración que me olvidé de hacer, cuando digo que la especie hace tres cuartos de hora que tiene esta tecnología de la escritura, si pasamos eso a la historia americana, ¿sí? Normalmente se piensa la escritura en la historia americana sobre la escritura del español o del portugués, o sea, de las lenguas europeas, pero sí hay otras formas de escritura anteriores. Entonces, si tomamos en cuenta, por ejemplo, las escrituras mayas, tendríamos que pensar que tenemos 24 minutos en América de tecnología de la escritura y no estamos, por razones arqueológicas, en muy buenas condiciones de explicar, o sea, cuántos minutos tendríamos si tomáramos en cuenta los quipus andinos. ¿Sí? Pero entonces, de lo que yo voy a intentar ocuparme son de los primeros minutos de esos 12 minutos que tenemos de tecnología de escritura europea en América. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es trabajar con un conjunto de textos, o sea, para responder esas preguntas. O sea, ¿cómo era el paisaje lingüístico hace 500 y pico de años en América? La única forma que tenemos, o las formas que tenemos de acceder a estadios anteriores de la cultura son, bueno, a través de restos materiales, como hacen los arqueólogos, o a través de la documentación. ¿Sí? El camino que yo voy a tomar, claramente, es el de la documentación. Y para ver la documentación, lo que hice fue mirar un corpus, es decir, un conjunto de datos seleccionados para hacer algún tipo de investigación. Ese corpus se llama Corpus Diacrónico y Diatópico del Español de América, que es un corpus que está disponible en línea, como están casi todos los corpus modernos, y varias de las cosas que mostraba Dolores Corbella en realidad eran cosas tomadas de estos corpus. Y este corpus está compuesto por documentos de archivo, por documentos de prensa, de literatura, de los últimos, del siglo, bueno, desde la llegada de Colón a América, desde 2 años después de la llegada, hasta 400 años después. ¿Sí? Tiene unos 4.600 documentos e incluye toda América de habla española y está disponible para la consulta en línea, lo que podemos ver en la pantalla que vamos a ver ahora. Entonces, lo que podemos ver en alguna pantalla, que ya se va a abrir en algún lugar, que no la estamos viendo, no importa. O sea, ustedes si teclean en esa dirección que estaba, bueno, ahora lo están viendo, en esa dirección que están viendo ahora, www.cordian, pueden acceder a esto que ustedes están viendo, que es una interfaz de búsqueda. En ese rectangulito ponemos
cualquier palabra que queramos. Por ejemplo, lo que tienen allí como prueba, y lo podemos ver en la pantalla 2, es si yo le pregunto, le digo al corpus, dígame por favor, señor corpus, todas las ocurrencias, todas las concordancias, todas las veces que aparece alguna conjugación del verbo leer, lo que me va a dar es una pantalla de ese tipo, y como ven tienen 1.828 casos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces lo que yo hice fue trabajar haciendo búsquedas en un conjunto documental de documentos escritos, ¿sí?, tomados de archivo de los siglos XV y XVI. ¿Sí? Entonces, el tipo de... ahora sí podemos volver a mi presentación. Entonces, el corpus, bueno, tiene este conjunto de documentos, y lo que vamos a encontrar son documentos del tipo de los que mostraba Dolores Corbella hace un ratito, que están transcriptos e incluidos en esa base de datos. ¿Sí? Entonces, mi primera pregunta es cuáles eran los géneros, ¿no?, o sea, las clases de texto que circulaban en esos primeros años de la América colonial. ¿Sí? Y lo primero que encontramos, o sea, la primera mención en este conjunto documental con el que trabajé, de más o menos unos 1.600 textos, la primera mención a un género es esta que ustedes están viendo. Dice, y este es un traslado bien y fielmente sacado de una instrucción escrita en papel que el muy magnífico señor don Cristóbal Colón, almirante mayor del mar Océano, visorrey y gobernador perpetuo de la isla de San Salvador y de todas las otras islas y tierra firme de las Indias descubiertas y poder descubrir, y capitán del mar por el rey y la reina de nuestros señores, que dio, o sea, Colón le dio a Mosén Pedro Margarit el tenor y le dio unas instrucciones. ¿Sí? O sea, la primera mención a un género que encontramos en estos textos es esta que ustedes acaban de ver, que como pueden ver debajo, es un texto muy temprano, de 1494, que hemos calificado como un texto administrativo, fue escrito en lo que hoy conocemos como República Dominicana. ¿Sí? Y cuando digo que hemos calificado, si bien Concepción Compani hizo alguna mención, este corpus Cordiam está dirigido por Concepción Compani Compani y por mí, y está alojado por la Academia Mexicana de la Lengua. Y entre las cosas que hemos hecho es poner a escribir los textos a diferentes tipos textuales y clases y cosas que ahora no vienen a cuento. ¿Sí? La síntesis de los tipos textuales, de las clases de textos, de los géneros textuales que aparecen en estos primeros años, o sea, en el siglo XV y XVI, es lo que ustedes están viendo en la diapositiva. ¿Sí? Sobre todo aparecen cartas, escritos, escrituras, cédulas y residencias. Y les voy a contar muy rápidamente de qué se trataban estos diferentes géneros. ¿Sí? Los escritos, por ejemplo, siempre van a estar ligados a reclamos. ¿Sí? Entonces, podemos encontrar escritos de requerimiento, ¿sí?, como por ejemplo este. Dice, los dichos señores, alcalde y regidores dieron y presentaron ante mí, el dicho escribano, un escrito de requerimiento, el cual es este que sigue. ¿Sí? Un escrito de requerimiento y después viene el requerimiento. Escribano público que presente estáis, daréis por fe y testimonio en manera que haga fe a nos, el Consejo de Justicia, regidores de esta villa de Santo Esteban, del puerto de esta Nueva España, tales y tales cosas. ¿Sí? Entonces, en los escritos, en general, siempre lo que aparecía era algún tipo de pedido. ¿Sí? Y locutivamente, es decir, lo que se buscaba hacer, son bien diferentes del segundo tipo, el tipo de las escrituras, ¿sí?, donde estos géneros de las escrituras son muy parecidos a lo que puede ser una escritura en la actualidad. ¿Sí? Las escrituras, por lo tanto,
En realidad siempre eran de títulos, de posesión o de propiedad, de censo y de tributo, de partición, de pacto, de obligación, etcétera, etcétera. ¿Sí? Lo que sucede tanto con los escritos como con las escrituras es que en los siglos siguientes, o sea, no les voy a contar los números porque se haría un poquito pesado, pero en los siglos siguientes, en los siglos XVII y XVIII, el número de textos aumenta, pero además aumenta también la variedad, o sea, hay más clases de escritura y hay más clases de escritos. ¿Sí? Las cédulas son textos que también aparecen abundantemente mencionados y son textos que son muy similares y siempre tienen el mismo significado de ser resoluciones reales o del Consejo de Indias. ¿Sí? Y por fin las residencias son textos que aparecen con no muchas ocurrencias, unas 30 ocurrencias en el conjunto de los textos de los siglos XV y XVI, y las residencias era un documento, es decir, cuando un funcionario público entraba a la administración pública, entraba en determinadas condiciones y cuando se iba de la administración tenía que hacer su residencia, es decir, con qué bienes se iba de la administración y en qué medida había cumplido o no las órdenes que le habían sido, las instrucciones que le habían sido dadas. ¿Sí? Y eso se llamaba juicio de residencia. ¿Sí? Y había muy pocos porque en realidad estaban pensados, por lo menos al principio, para los virreyes y para los gobernadores, y bueno, y había pocos virreyes y pocos gobernadores. Pero funcionaban, bueno, como funciona ahora, bueno, mi país se llama Ley de Transparencia, en Brasil creo que también, y que fue lo que dio lugar al impeachment de Lula, bueno, etcétera, todo se entiende. Y el texto sobre el cual no hablé todavía, que es el que tiene el listado en primero de los lugares, son las cartas, que es el texto más abundante. ¿Sí? Frente a las residencias que tiene, les acabo de decir, 30 ocurrencias en todo el conjunto, hay como más de 2.000 ocurrencias, 2.000 concordancias, o sea, 2.000 coincidencias entre la búsqueda que yo hice y lo que me devolvió el corpus de cartas. ¿Sí? Pero lo que es interesante considerar es que este género, el género carta, aparece con una frecuencia muy alta porque en realidad para esta época el término se empleaba en un sentido un poco distinto de como lo empleamos ahora. ¿Sí? El nombre carta en realidad viene de su materialidad, de charta, o sea, del papel, o sea, de donde viene cartón, por ejemplo. Por lo tanto, muchísimas cosas que se llamaban cartas no eran instrumentos de comunicación interpersonal, que es ahora la acepción preferida para carta. ¿Sí? Entonces había cartas de pago, cartas de pedido, cartas de muchísimas cosas. ¿Sí? Aunque había también cartas interpersonales. Y por fin, el otro término que aparece, que es el término traslado, que ya lo vimos, en realidad no constituyen los traslados, no eran nunca un género en sí mismo, sino simplemente una copia certificada, ¿no? Lo que hoy sería una copia certificada de escribano o un escaneo certificado. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que tenemos en los siglos XV y XVI son un conjunto de textos que todos funcionan dentro de lo que podríamos llamar como una tradición del discurso institucional. ¿Sí? O sea, todos funcionan dentro de los canales de lo que llamaríamos modernamente el mundo jurídico o el mundo de la administración pública, y unos muy pocos, que son como un pequeño subtipo de las cartas, funcionan dentro de lo que podríamos llamar una tradición discursiva, un discurso interpersonal, de comunicación interpersonal, bueno, que la comparación con el mundo actual de redes y que todos cuentan su autobiografía públicamente es absolutamente notoria. ¿Sí? La otra pregunta que yo me hacía tenía que ver sobre la materialidad de los textos, ¿sí? Que es una pregunta bastante obvia, pero si pensamos como la historia de la escritura no es tan obvio, o sea, no siempre se escribió en papel, ¿no? O sea, pasamos de las tablillas, bueno, con unos cuantos intermedios, al papel, y efectivamente en la América, digamos, europea, o sea, en la América que escribía en lenguas europeas o donde escribían los europeos, la escritura era en papel, no en arcilla ni en ninguna otra cosa.
Y entonces, si empezamos a mirar un poquito qué es lo que sucede con el papel, o sea, qué se dicen los documentos acerca del papel, nos enteramos de cosas, bueno, que ya sabíamos, pero las corroboramos, y es que el papel era un bien escaso, y eso se hace muy evidente por el grado de detalle donde se cuentan cosas acerca del papel, ¿no? Y dice, bueno, y conseguí dos pliegos de papel, ¿no? No conseguí papel, sino conseguí dos pliegos, o sea, como mucha preocupación por detallar la cantidad, y eso nos está dando cuenta de la escasez y del valor. Y para ver esta cuestión del valor, fíjense, esto está tomado de una carta donde una persona le dice a otra: el sábado pasado llevaron 30 carneros, costaron a 2,5 tomines, que montan 9 pesos y 3 tomines, y más, y además llevan una resma de papel de 2 pesos y 2 tomines. ¿Sí? O sea que un carnero en este año de 1543, un carnero salía 2,5 tomines, ¿sí? Y una resma de papel salía 18 tomines. ¿Sí? O sea, proteínas para alimentar a más de una familia salían 2,5 tomines, pero una resma de papel salía casi 8 veces más caro. ¿Sí? Lo otro interesante que nos muestra el estudio, el seguimiento del término papel, fue que en la primera búsqueda me empezaron a aparecer una cantidad enorme de concordancias, de ocurrencias, de casos de la forma papel, y eso de alguna manera no solamente contradecía mi intuición, sino que contradecía mis primeras lecturas, donde había como tanto detalle y tanta preocupación por el papel. Y en realidad lo que sucede es que la inmensa mayoría de los casos de papel que aparecen en contextos de juicios a indígenas por idolatría, por herejías, ¿sí? Y una de las acusaciones, algo gravísimo, era el hecho de que quemaran papel. Y me da la sensación, yo digo, no es para nada mi campo, es que están haciendo referencia, porque a veces aparece como papel de la tierra, que están haciendo referencia quizás a la mate y no al papel, bueno, papel. Bien. Entonces, si seguimos pensando en cómo funcionaban estas primeras, o sea, las prácticas escritas de las primeras generaciones, luego de la conquista de América, habíamos visto un primer texto que era un traslado, o sea, una copia de una instrucción. Lo que empezamos, si seguimos mirando, ¿sí? Empezamos y nos focalizamos en la intención de los textos, empezamos a reparar en la recurrencia de cuestiones como la que ustedes tienen en pantalla, ¿sí? Y que dice: y así presentado, según dicho es, los dichos señores, alcalde y regidores, pidieron a mí, el dicho escribano, que leyese y notificase el dicho requerimiento a Francisco de Garay, que está en el pueblo de Panuco. Y luego yo, el dicho escribano, fui a donde el dicho Francisco de Garay estaba, que es, cabe el dicho pueblo de Panuco, de esta banda, y ahí le leí y notifiqué del dicho requerimiento. ¿Sí? Y este documento, como muchos otros, ¿sí?, pone en evidencia lo que a veces en lingüística llamamos el carácter performativo de un acto o el carácter realizativo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que es un término que le debemos a un filósofo inglés, Austin, es que las personas podemos hacer cosas con palabras, así se llamaba el texto original de Austin. Por ejemplo, cuando al principio de esta presentación yo le agradecí al Colegio Nacional, o sea, por el mero hecho de agradecer, el Colegio Nacional quedó agradecido. ¿Sí? Sin embargo, si yo en lugar del verbo agradecer uso el verbo saltar, ¿sí?, hasta que yo no me despegue del piso efectivamente, no doble las rodillas, tome impulso y me despegue del piso, no voy a haber saltado. ¿Sí? Entonces, lo que quiero decir cuando digo que los textos escritos que circulaban en estos primeros siglos americanos eran predominantemente performativos, es decir, que eran textos escritos para lograr que con eso se hiciera algo. ¿Sí? En el caso que ustedes están viendo, o sea, el hecho de haber leído el requerimiento hacía que la persona a la cual el requerimiento le fue leído quedase requerido. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Bien. Eh,
Y otra cuestión notable y fuertemente asociado a esto es que el hecho de la lectura de un texto, o sea, no solamente se convertía en un acto realizado, sino que además establecía una cuestión de la verdad de eso. ¿Sí? Fíjense en el texto que tienen delante. Dice, preguntado si esto es un texto jurídico donde se está haciendo juicio a un indígena por herejía, ¿no? Dice, preguntado si ha hecho matar a alguno o sacrificarlo en su presencia de las orejas o de otras partes, dijo que no, que estos 3 años ha usado lo que dicho tiene, que el diablo lo ha engañado y que él conoce que ha errado, y que el diablo lo ha engañado y que pide perdón a Dios y misericordia a su señoría, y que él quiere ser buen cristiano y tornarse a la fe católica y creer en ella como católico cristiano, y creer y tener todo lo que predican los frailes, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y luego aparece la intervención de la mano pública, digamos, y dice que todo cuando le leyó de él es verdad y que a aquello se refiere. ¿Sí? Es decir, luego de realizado un testimonio, o sea, la lectura en voz alta, ¿sí?, y la aceptación de lo leído en voz alta lo hacía cierto. ¿Sí? Por lo tanto, estos textos, o sea, la lectura, o sea, la escritura, era de alguna manera una portadora de verdad. ¿Sí? Y además de ser una portadora de verdad, o sea, muchas veces, y eso se refleja en los textos, alcanzaba con la lectura de algo para que ese algo fuera público. ¿Sí? Y fíjense que a tal punto esto era así, que alcanzaba con decir leer para que se entendiera que leer era leer en voz alta, ¿no? Fíjense en este ejemplo, dice, mandó su señoría leer y por mí, el dicho secretario, fueron leídos y publicados, ¿sí? O sea, fueron leídos en voz alta y por lo tanto hechos públicos, los errores, herejías y palabras heréticas por el dicho de don Carlos, hechas y dichas, que en este proceso se prueban contra él y la sentencia por su señora reverendísima dada contra el dicho don Carlos, la cual se le notificó al dicho don Carlos y se le dio a entender por intérpretes y nahuatatos. ¿Sí? Es decir, como se le leyó en voz alta, o sea, queda notificado y queda, por lo tanto, establecido como verdad lo que se había leído. ¿Sí? En este otro ejemplo aparece también esta idea, creo que usted sabrá la muerte de Juan del Castillo, que haya en tanta gloria, y la muerte de los sobrinos de usted. ¿Sí? Es decir, esto es una carta que manda a alguien que está en lo que ahora llamamos Colombia a España. ¿Sí? Y fíjense que le está contando, o sea, todas las novedades, todo lo que sucedieron, los que están vivos, los que están muertos, los que se casaron, los que no se casaron, y elige decirle a quien va a recibir la carta cuáles partes se pueden leer en voz alta y cuáles no. Es decir, lo que no está leído en voz alta de alguna manera desaparece del mundo, ¿no? Entonces retomo la lectura. Creo que usted sabrá de la muerte de Juan del Castillo, que haya en tanta gloria, y la muerte de los sobrinos de usted. Y asimismo, la muerte de su hermano, que haya en gloria, o sea, se lo comieron los indios, ¿no? Que fue tomado por los indios a manos y le comieron. ¿Sí? Y ahí le da la indicación. Esto solo lea usted para sí, y no de parte usted de ello a mi señora, ni a la señora, mi hermana Beatriz de Parada. ¿Sí? Entonces, bueno, digo, por supuesto que me imagino que todos estarán pensando en algo que voy a retomar en un momentito, y es que esta cuestión de la lectura en voz alta, digo, por un lado, tiene eso que para, si lo miramos desde la actualidad, nos puede llamar la atención, y es el hecho de que algo que se ha leído en voz alta es público, y si además, como veíamos en los ejemplos anteriores, es leído en voz alta en las circunstancias adecuadas, además es verdadero, ¿sí? Que el hecho de que la lectura en voz alta en realidad también tenía una explicación práctica, y era que la inmensa mayoría de las personas no sabían leer por sí mismos, ¿no? O sea que esta tecnología era una tecnología conocida, la tecnología de la escritura, una tecnología conocida por muy pocas personas. ¿Sí?
Entonces, dado que era una tecnología conocida por muy pocas personas, eso explica que no aparezcan en estos primeros años y recién van a empezar a aparecer con cierta fuerza, pero eso quedará para otras jornadas del Colegio Nacional, cuando se abaraten los costos del papel, cuando se difunda con mayor intensidad la imprenta y cuando se instale, y eso sucede más bien en el siglo XIX, una difusión mayor de la educación y por lo tanto haya una comunidad lectora más amplia en América. Entre tanto, prácticamente no hay, por lo menos yo no encontré registros en este corpus documental que estuve estudiando, no hay registros de géneros, o sea, de tipos de textos públicos, ¿sí? La única ocurrencia que encontré de cartel, o sea, que tenía el mismo significado que tiene actualmente, está en una carta. Es un padre que está enojado con su hijo y en su carta le reprocha el tono de la correspondencia, o sea, la manera en que le escribe, y le dice así, dice: hijo, una carta tuya recibí que más parecía cartel de desafío que no carta de un hijo a un padre. ¿Sí? Este es un texto de 1700, si los padres siempre nos quejamos. Una carta de 1570 escrita en Perú. ¿Sí? Pero es la única referencia a un tipo de texto que podría ser un texto público. ¿Sí? Entonces, la pregunta que surge de esto es, bueno, ¿cómo se comunicaba públicamente? ¿Sí? Y para la comunicación pública, de las cuestiones, parecía que uno de los recursos era este que estamos viendo allí. Dice: y después de lo susodicho, este dicho, día, mes y año susodichos, estando en la iglesia de la dicha villa. Bueno, vieron cómo les gustaba usar dicho y susodicho en esta época, ¿no? Entonces, retomo. Después de lo susodicho, este dicho, día, mes y año susodichos, estando en la iglesia de la dicha villa, acabando de dar misa mayor, o sea, aprovechaban el hecho de que tenían a toda la gente junta en la misa, acabando de dar misa mayor, se leyeron estas ordenanzas a toda la mayor parte de los vecinos y conquistadores de esta villa públicamente. ¿Sí? Se leyeron públicamente, ¿no? Otra vez la lectura asociado con lo público, con el hacer público, e inmediatamente sigue: testigos que fueron presentes, y pone a todos los testigos. ¿Sí? O sea que el hecho de haber leído las ordenanzas públicamente y con testigos después de la misa era una manera de asegurarse que estas ordenanzas, o sea que lo que ordenaban las ordenanzas, estaba en el conocimiento de la comunidad. ¿Sí? Y la otra forma era la forma del pregón. Bien, la forma del pregón, ¿sí? Que el pregonero era un funcionario público, ¿sí? Es decir, todas las referencias que se encuentran o a través del verbo pregonar o a través del verbo apregonar, que todavía se usaba en esa época, o a través de la búsqueda sobre el oficio, siempre son pregoneros públicos. ¿Sí? No, o sea, bueno, en el camino del hotel hacia aquí, o sea, nosotros nos cruzamos con gente que pregonaba, bueno, cómo hacerte lentes o cómo tatuarte, bueno, muchos, no ese tipo de pregonero, sino que el pregonero era un oficio público y está explicado acá. Dice: y mando lo mismo a todas las personas que están con el dicho Alonso de Herrera, y porque venga noticia de todos y de ello ninguno pueda pretender ignorancia, mandó fuese pregonado por pregonero público. ¿Sí? O sea, para que nadie pudiera decir que no sabía, tiene que ser pregonado por pregonero público. ¿Sí? Y fíjense aquí: y luego incontinente, en saliendo del cabildo, pregonó la dicha provisión públicamente por voz de pregonero público en esta plaza de esta dicha ciudad de coro ante muchas personas, de manera que a todos los vecinos y moradores de esta ciudad fue y es público todo lo que vuestra majestad por la dicha provisión nos enviaba mandar. ¿Sí? Entonces, la forma de difusión pública, de comunicación masiva, digamos, que tenía la comunidad
en esos primeros siglos, en el 15 y el 16, o sea, todo lo que ahora llamamos comunicación masiva estaba reducida básicamente al procedimiento de la oralización de textos escritos por algunas personas que tenían que estar legitimadas para hacerlo, y esas personas eran, bueno, los pregoneros, o que se dieran circunstancias donde hubiera testigos de entidad pública, ¿sí? Todo esto nos podría, bueno, por un lado nos lleva a ligar la escritura básicamente a estos ámbitos de lo jurídico y lo administrativo, y suponer que quizás no era, digamos, como no formaba parte, digamos, de la vida cotidiana, entonces no tenía valor, pero esto no era de ninguna manera así. Y también está documentado desde muy tempranamente, fíjense que este es un texto de 1525, o sea, un texto muy temprano, y esta persona dice: para que los hijos de los caciques y señores, muy poderoso señor, se instruyan en la fe, hay necesidad que nos manden vuestra majestad de que se haga un colegio donde les muestren leer y gramática y filosofía y otras artes, ¿sí? O sea, el pedido de la escritura, yo estoy dejando de lado, como habrán notado, la escritura ligada a la difusión de la fe, pero el pedido de la escritura ligada a la difusión de la fe, pero también ligada a la enseñanza en una manera más amplia, está presente, y también por cuestiones fuertemente prácticas. Fíjense que esta es una carta donde alguien está pidiendo, una cuestión bastante recurrente, que gente que había quedado en España pasara América, y dice: sea de mis hermanos el que fuere para más, y quería que sepa leer y escribir, porque acá hace mucho el caso para el uso de esta tierra, ¿sí? O sea, el pedido, y también este texto es un poco posterior, pero muchas veces, digamos, del conjunto de los hermanos o de los sobrinos que habían quedado en España, se suele pedir, y cada vez más a medida que avanza el tiempo, gente que supiera leer y escribir, ¿sí? Entonces, lo que intenté contarles fue básicamente que si yo intento responder a la pregunta de cuál era el paisaje lingüístico americano en los siglos XV y XVI, ese paisaje parecía un desierto, pero no por eso tenemos que pensar que se trataba de una sociedad ágrafa, muy por el contrario. La escritura, o sea, existían prácticas escriturales, o sea, no solamente por quienes las practicaban efectivamente, sino también por quienes, digamos, las practicaban pasivamente. La escritura, sobre todo, regulaba las conductas, ¿sí? Eso se ve en los tipos textuales más frecuentes, como ordenanzas o instrucciones, o tipos de textos o géneros que se llamaban cartas, pero que tenían como este mismo valor de instrucción. También acumulaba información, aunque yo no me detuve demasiado en eso, pero, por ejemplo, algunos de los textos que mostraba Dolores, que eran inventarios, registros, informes, como tecnología era manejada por muy pocos, manejada directamente por muy pocos, a pesar de que formara parte del funcionamiento de la sociedad. El material, el soporte material de esta tecnología era muy costoso, y eso en parte explica que los géneros individuales, como podía ser la carta personal, fueran poco, o sea, que hubiera pocos géneros individuales, ¿no? Si lo pensamos ahora actualmente, o sea, desde que la tecnología de la comunicación digital no tiene costo para nosotros, o sea, hemos generado nuevos géneros, ¿no? Como por ejemplo comentar el pie de foto. O sea, invertir en comentar el pie de foto que puso alguien cuando fondeó su barco, ¿sí? O sea, digo, no solamente lo hacemos porque quizás nos estemos perdiendo un poco en qué es lo relevante y qué es lo irrelevante en la vida, sino además porque no nos sale nada, ¿sí? O sea, tiene cero costo, casi cero costo temporal y cero costo económico. En estas sociedades donde, digamos, no todos manejaban la tecnología, pero además la parte material era costoso, tener con qué escribir era costoso, eso explica la bajísima diversificación de los géneros interpersonales, y que ese costo social, que ese esfuerzo económico se concentrara en la regulación, sobre todo de las conductas. Y bueno, mi última diapositiva dice lo siguiente. Thank you.
Bueno, muchísimas gracias a la doctora Bertolotti por este recorrido de la escasez textual del siglo XVI y la abundancia abrumadora con la que empezó en el, respecto al siglo XXI. Tenemos unos minutos, por si alguien de ustedes quisiera preguntas, si les parece, primero con la doctora Bertolotti y después podemos abrir unas preguntas generales y si no, pues ya nos vamos a la casa. Ah, no, si hay preguntas. Yo quisiera... Adelante. Sí, para la doctora. Sí, sí, sí. ¿Cómo influye España, Italia, Inglaterra? Están en un proceso de renacimiento. ¿Cómo influye ese renacimiento europeo, tan brutal, tan extraordinario para la humanidad, en esta conquista de América, ¿no? Estamos empezando esa conquista, ¿no? Es una muy buena pregunta para una persona que no soy yo. O sea, yo soy lingüista, obrera de la lengua, y, o sea, me daría mucha cortedad intentar algún tipo de respuesta a esa pregunta. O sea, la única respuesta que me aseguro como razonable es sí, efectivamente influye mucho, pero cómo influye, de verdad, no soy capaz de saberlo. Digamos, este proceso que yo mostré donde dejé de lado, por ejemplo, absolutamente la literatura, ¿sí? O sea, tiene sin duda una influencia de cuestiones literarias, pero yo no conozco y no estoy muy segura de que haya trabajos específicos donde muestren la influencia del desarrollo de los géneros literarios en estos géneros que podríamos llamar como de la vida cotidiana. No, pues lo dejamos. Muchas gracias por la presentación, me ha parecido muy interesante. Y mi pregunta es muy sencilla, ¿qué significa exactamente carnero? Aparecía la palabra carnero y ponía que era 2,5 tomines o algo así. Y bueno, he oído a veces carnero como para hablar de un volumen de documentos. Una oveja macho. Sí, ¿eso era carnero? Claro. Ah, sí. Estaba pensando en el texto de Juan Rodríguez Freile y hay mucha, que es un texto escrito en el Nuevo Reino de Granada, lo conocerá, y entonces había como mucha controversia sobre el significado del término. Entonces unos decían que era una acumulación de distintos textos de distinto origen, tal. O sea, que aquí carnero era carnero. Sí, esto viene, carnero. Sí, ok, sí, vale. Sí, sí, viene inventariando, sí. El animal. Sí. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Sí, Carmen. Perdón, yo me quedé con una... Ahora sí que con una duda. Después de... Si puedes empezar de nuevo. Yo sí, pero como están grabando, quizás. Pero bueno, perdón, Virginia. Me quedé con una preocupación respecto de lo escaso que eran los documentos en este ámbito, cuando estoy contrastando con el hecho de que una de las primeras cosas que hicieron los frailes, llegando a cualquiera de los territorios donde empezaban una misión, era poner una escuela. Y entonces tenemos nosotros, hay estudios muy interesantes hechos por Carolyn Cunil, por ejemplo, sobre la alfabetización de los niños mayas en el siglo XVI. Y resulta interesantísimo qué volumen de niños iban a esas escuelas y cómo aprendían las primeras letras. Y entonces, por lo menos allá, tenemos textos que nos hablan de que ellos estaban escribiendo ya con el alfabeto latino
en su propia lengua, ¿verdad?, en el maya, y textos tales como los chilames, que no es nada más el de Chumayel, sino que tenemos como 10 chilames de esos. Entonces, y están escritos precisamente cuando estos niños, educados por los frailes, se alfabetizan. Entonces, yo no sé si solo seguir corpus como este corpus, que es impresionante y muy interesante, pero no nos corta un poco la visión de que es más complejo este asunto de cómo se llega a expandir, digamos, la idea de la escritura. ¿Sí? Entonces, digo, ese es un poco mi preocupación. Sí, no, creo que tiene toda la razón. O sea, todos los corpus, bueno, este con el que yo trabajé, pero todos los corpus, digo, siempre son, o sea, una selección de documentación, ¿sí? Por lo tanto, o sea, los datos que nos van a dar son ciertos con respecto a este conjunto documental, ¿sí? Con respecto a la expansión de la escritura, digo, yo, bueno, una de las cosas que me parece que vale la pena que sean estudiadas y que todavía no se ha estudiado, quizás porque no tengamos el buen diseño para hacerlo, es en qué medida la expansión del español de América, o sea, no está ligada justamente a la posibilidad de la difusión, o sea, del empleo de una tecnología de la escritura súper eficiente como es la escritura, bueno, alfabética del español, ¿no? O sea, digamos, mi razonamiento es, o sea, ¿cuántos de nosotros nos aprenderíamos otra lengua? Y de hecho, mucha gente aprende rudimentos de inglés, por ejemplo, para usar tecnologías de la comunicación porque solamente están en esa lengua. Entonces, digo, sí, creo que sí, que efectivamente, o sea, la tecnología de la escritura no puede ser desconsiderada. Con respecto a estos textos en particular, el corpus con el cual yo trabajé está hecho con base en el trabajo previo de filólogos que han ido a los archivos a recabar documentación para hacer la historia del español en América, ¿sí? Y por lo tanto tiene ese sesgo, ¿sí? Por lo tanto no va a haber, por ejemplo, cuadernos, lo que hoy llamaríamos cuadernos de escuela, donde los niños practicaran escritura y copiaran la misma frase 7 veces, ¿sí? Porque en realidad eso, digo, no nos aportaría mucho para saber cómo era la historia del español en América, pero creo que sí, que, o sea, que claramente lo que yo estoy diciendo es absolutamente sesgado, no en el sentido negativo, o sea, no es que esté traicionando los datos, sino, o sea, digamos, limitado al recorte documental con el cual elegí trabajar, ¿sí? De todas formas, o sea, yo estos mismos datos los miré en un corpus mayor, justamente con esa cuestión de cuando uno mira datos en un corpus tiene que buscar uno de referencia que, bueno, por lo menos sea 10 veces mayor y no me da cosas sustancialmente diferentes, ¿no? Y algo que quizá no, en lo que no enfaticé demasiado, es que estoy mirando solo documentos de archivo, no estoy mirando literatura, ¿sí? Bueno, y por supuesto que tampoco prensa porque estoy en los siglos XV y XVI, ¿no? Sí, muchas gracias. Sí, por favor, al fondo. Buenas sí, noches. El... Felicidades por las ponentes. Digo, yo no soy lingüista, pero utilizo un poco el sentido común. En la actualidad, nosotros los jóvenes hemos olvidado la escritura, ¿no? Ahora escribimos a través del Facebook y a pesar de que ya tenemos las nuevas tecnologías, como podría ser el papel que antes se carecía de eso, bueno, pues también lo estamos dejando de lado, ¿no? Olvidando que podemos escribir y hacer algunas cosas que antes se hacían nuestros padres, ¿no? Escribirle a sus padres para comunicarles algo que estaba pasando a través de la distancia que tenían, ¿no? Entonces, ahora utilicemos herramientas como el Facebook, el Twitter y esas cosas, y volvemos a escribir como lo hacían, bueno, ahorita que veía, ¿no? Que la K, que la Q, que la... O sea, pareciera que estamos volviendo a esos tiempos de escribir como lo hacían antes, a pesar de que ya hay diccionarios y de que gente como ustedes están preocupadas en transmitir
qué significa cada palabra y cómo podemos ponerla correctamente en algún escrito, ¿no? Y pareciera que estamos regresando a, o tratando de olvidar ese tipo de escritos, ¿no? Y bueno, pues es lamentable, ¿no?, que los jóvenes no estemos preocupados por este tipo de cosas, ¿no? Bueno, es un poco eso lo que quería compartir. Comento, yo creo que, bueno, que hay muchos tipos de jóvenes y que no todos los jóvenes están despreocupados. Lo que a mí me preocuparía, porque me preocupa la educación lingüística de mi país, pero bueno, de, en general, lo que a mí me preocuparía es que los jóvenes solamente supieran escribir de esa manera y no supieran escribir de ninguna otra. Pero creo que los jóvenes cuando escriben con faltas de ortografía, o sea, con disortografías, sabiendo cuáles son las formas correctas, eligen otras, o cuando abrevian, o cuando hacen algunos ejercicios de creatividad léxica en tecnologías como el WhatsApp, básicamente lo que están haciendo es reforzar su carácter juvenil. O sea, desde hace, bueno, sobre todo a partir del mayo francés, pero ya desde un poco antes, digamos, ser joven es algo muy bueno y los grupos jóvenes intentan reforzar sus identidades y lo expresan lingüísticamente cuando escriben de esa manera. Si después, claro, o sea, pretenden dar el ingreso a la universidad o hacer una monografía, un trabajo final de grado, escribiendo como en WhatsApp, creo que van a tener problemas. Pero en principio yo no estaría tan preocupada por la escritura y las tecnologías de la escritura digital. Una última pregunta y ya es hora de irnos a descansar hasta mañana. Doctora, felicidades y muchas gracias por la ilustración que nos acaba de dar. Yo nada más quería hacer un comentario y precisamente era acerca de la pregunta que le hizo la persona de qué relación había de los países europeos con la lingüística o lo que viene siendo que en Europa en ese entonces estaba una revolución, más que nada artística, ¿sí? Y aquí sí se dio, y precisamente tenemos un vestigio aquí muy cerca de un colegio jesuita, que es en Tepoztlán, y precisamente tiene que ver parte con la lingüística de aquí, de la región de México, porque aquí a los que, pues, llegaban estos jesuitas, ellos se tenían que instruir en el náhuatl para poder transmitir su conocimiento, ¿sí? Y eran personas muy ilustradas porque ese colegio hasta la fecha es un museo y es de los primeros de los colegios que hubo aquí en América. Y esas personas venían de España y de varias regiones de Europa y lamentablemente siempre se ve mezclado con la política, porque los reyes de esa actualidad pues no les parecía bien que se transmitiera el conocimiento a los indígenas, que mal llamadamente indígenas, ¿no?, porque pues tenían sus propios nombres, aztecas, incas o cualquier otro nombre natural, pero mal llamados indígenas. Entonces, todas esas personas ilustradas que venían les transmitían ese conocimiento. Entonces, ahí tiene que ver mucho la lingüística. Entonces, la lingüística de América en ese entonces es muy vasta y cada región le da un enriquecimiento. No es lo mismo el español que se habla en México por el enriquecimiento que le da el náhuatl, el tolteca y el olmeca a todo esto que llamamos el mexicanismo, a lo que viene siendo Uruguay o lo que viene siendo Perú con los incas y palabras incas. Entonces, todo eso, ese regionalismo es muy vasto y pues no lo podemos ver en una plática de media hora, ¿verdad? Pero nada más quería hacer el comentario que sí hay esa influencia que se da aquí en América por parte de esas personas letradas que vinieron de Europa. Gracias. Sí, o sea, tiene usted toda la razón, ¿no? O sea,
digamos, las comunidades letradas no funcionaron de la misma manera en diferentes lugares de América. Los ilustrados de los diferentes lugares de América no tenían, bueno, el mismo grado de ilustración. Las diferentes comunidades religiosas, bueno, incluso las mismas en diferentes épocas, tuvieron diferentes políticas lingüísticas con respecto a las lenguas indígenas y si adoctrinar en lenguas indígenas o en español. Sí, o sea, tienes toda la razón. Y bueno, y siempre, cada vez que decimos en América, en realidad tenemos un enorme problema porque estamos dando la idea de que hay una unidad donde en realidad hay una enorme diversidad. O sea, bueno, del, por ejemplo, digo, buena parte de los documentos que yo leí, que son juicios de Inquisición, digo, para que se hagan una idea de la zona de América de la cual yo provengo, digo, nunca hubo siquiera Inquisición, para que se imaginen cuán lejos estaba de la mano de Dios. ¿Sí? Bien, pues yo creo que vamos a dar fin a este primer día y los invitamos mañana a las 5 de la tarde, donde vamos a hablar, a dialogar sobre algo sumamente interesante de la vida cotidiana y muy difícil de documentar y de encontrar los datos sabrosos y finos, que son voces prohibidas y silenciadas. Mañana a las 5 de la tarde los esperamos acá en el Colegio Nacional con muchísimo gusto. Esta es su casa. Gracias.